Estamos perfecto. Y bueno, las tengan, chicos, y así pásenlas. Pero bueno, finalmente es lunes, man. Finalmente ya seguimos el Undertulesco 2. Oye, Fred, ¿no se supone que iba a hacer cosas? Sí, men, sí voy a hacer cosas, pero pues la neta tenía más ganas de acabar primero que nada el Undertulesco, men, para poder dejarlo como se debe estas cosas. ¿Qué sos, amante de Femos, amante de todo?
Vuela de conche sus madres, men, ya lo... Todos los que voten aquí se los voy a arrancar, por cierto, men. Eso no es una cuestión, eso directamente es una realidad, men. Se los voy a arrancar a todos los que estén votando. Alexi, huevos para ti, men. Se los voy a arrancar, hijos de la chingada, men. Oiga, bro, ya vio que tocó vacuna para Iztapalapa, gracias, bro. Inmediatamente fue que me desperté. A la madre, los de Iztapalapa existimos, buena. Ahora ya me recargué bien, si tengo un par de mensajes de la jefa de equipo, le diré luego. Gracias, compadre, pero permíteme un momento, déjame cambiar la alerta del lugar, porque concha tu madre, ahí estorba. Ahí está, perfecto. Buenas, lechero, buenas, compadre, buenas las tengan a todos, hijos de la chingada, min. Pero bueno, men, finalmente voy a... Amante de Tomo, los voy a... Votaron como unos 30 y tantos, men, los voy a arrancar a todos ustedes. Ténganlo por seguro, recuérdenlo. Recuérdenlo, men. Buenas, Fred, ¿cómo andamos? ¿Qué tal la pataventura de la vacuna? Pues apenas me va a tocar el... ¿El qué? ¿El jueves, men? Sí, era el jueves, me toca hasta el jueves. Así que andamos joya, men. Todavía sin problema, luego me convertiré en lagarto tal vez, men. Entonces, baboso, is you is dead. No. Solamente porque quería jugar el Undertulesco, men. O sea, ¿qué culpa tenía el baboso Is You de que saliera el Undertulesco, men? La verdad. Pero luego sí lo vamos a seguir. No se preocupen, hijos de la chingada. No se preocupen, lo vamos a acabar esa cosa. Buenas y también noches, señor lechero. Buenas, compadre. Pero bueno, vamos a darle entonces, men. A ver. Nos habíamos quedado en que le andaba viendo las nalgas. Sí, cierto, men. Verdad, que le andaba viendo las nalgas. ¿Verdad? Así que es canónico que joder, qué culazo, men. Joder, qué culazo. Pa'l Fintis en Checo y pa'l Great Grafa, huevos para ustedes, men. Dice la Pipo que dile a Alfred que ando en la chingada. O sea, Toluca, llegaré tarde, tal vez llegue al stream de hoy. Oye, chale, está en Toluca, men. Eso no lo renderizo muy bien, compadre. Eso no lo alcanzo a renderizar del todo. Así que espero que le vaya bien, hijo de compadre. A ver. Permítanme un momento, chicos. Listo, ahí está, men. Perfecto. Ok, nada más era una pequeña cosita que estaba por acá. Permítanme nada más cerrar aquí también unas cosas, bro. Más que nada para que no se esté yendo trabado otra vez, bro. Luego le compraré más RAM. Luego descargaré más RAM, hermano. Dice la profe que no viene, echen desmadre. Pinche chistosos, men. A ver. Mira, Chris, es otro juego de tacitas. Pero solo hay 3 asientos. A lo mejor podríamos compartir un... Uy, me... No, no... Horny, no. Y por último, la Pipo pidió que digas esto con voz de Susi. No, no mames, ¿pues dónde chingados estamos? La huesita quiere sexo, me... Yatsuhase, huevos para ti, men. Maldición, supongo que tendremos que tomar las escaleras. Bateadísimo, men. Bateadísimo. Ahí están las tulas en la undertula. Pero ahí está, men. No horny. Bateadísima, men. O sea, la Susi lo vio y dijo: no. Buenas noches, compadre. Mire que lleva el patolicismo. Buenas, compadre. Muchas gracias. Se agradece un chingo, compadre. Buenas. Puro pinche patito. Qué bonito, men. Qué bonito. ¿Y ahora esto? Espera, ya sé. Para pagar el campo de fuerza. Uy, chale, manda. Hoy no hay sex. Solo tienes que quedarte aquí en el interruptor. Ah. Bueno, nos vemos. Espera, porque... ¿Para qué me hice voluntaria? Bateme. El tesoro del aire. Donde los árboles son uno. Pon un árbol. A lo mejor significa que tenemos que entrar en una tacita. Bueno, no me gusta hacer... No me gusta hacerlo, pero funciona. Es curioso que me metieron la inyección letal de Sinopharm. Espero que tenga buen Steam si me llego a desmayar. Yo me voy a desmayar el jueves, men. Muchas gracias. Bueno, no sé, men. No sé, la verdad. CDMR, huevos para ti, men. Permítanme un momento. A la verga. A la madre. A la madre. A que la chingada. Listo, ya está.
Ok, supongo que tenemos que ir a las tacitas entonces, Min. O tal vez sí por acá. No me toques, no me toques. Ah, la verga. Ah. Ey, Chris, déjame mostrarte mi... ¡Deja de mostrarte mi sanación! ¡Deja de mostrarte mi sanación, Chris! A ver, a ver, a ver. Act. Check. A ver, a ver. Vamos a dejar que nos sane, Min. Ultimate heal. A ver. Mejor heal. Ah, pero tiene que ser un chingo. Ok, 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 ok. A ver, aquí. Y tú también échale lat. Aquí. Ambulance, no parece. Si no encuentra un accidente, hará uno. Oh, su simiente sobre su salud. Ralsei se lava las manos. Ah, bueno. Vámonos. A la madre, eso sí estuvo puerco, Min. Get hit. Dale tú. Usaremos nuestros servicios. Tú tranquilo con la vacuna, Fred, que te vas a sentir de la verga, eso es seguro, pero solo será un día por todo por decir la base de datos de virus ha sido actualizada. Pero ve, por lo menos, Min. Después de 4 meses, al fin vamos a tener, bro. Recuerden, chicos, esto se le llama eugenesia, hermano. Usaremos nuestro servicio, amigos. Usaremos tu servicio, amigo. Ralsei animó a las ambulancias a que lo golpearan. Su simiente sobre su salud. Ok. A la madre. No me toques. ¡Ay, güey! ¡Ay, sí me surré, me! Güey, bro, sí me surré. Por un momento sí me surré, me conche tu madre. A ver, ¿ya están todos? Hugo, ya me dijo Hugo. A ver. Ya me dijo Hugo, perfecto. Ay, güey. Venga. Ahí está, men. Ah, no, pero dale spare. Ya, de una vez. Ahí está. ¡Kakaroto, Verizana, mi dolor! Básicamente eso. Yes. Ganaste, vámonos. ¿Y ahora? Eso es también para que ella se quede. Ah, no, espera, ya a ver. Grande, al fin le darán la inyección letal al Fred, finalmente. ¡Espérenme! Yes. Finalmente me pondrán la inyección letal, Min. Al fin. Al fin, Master Lechero is no more, Min. Ya, la chingada. A ver. Vámonos. Ve, le sigue viendo las nalgas, Min. Este todo es canónico, podríamos decir. Ay, güey. Podríamos decir que entonces la Susi tiene canónicamente un culazo, Min. ¿Por qué? Porque la Noel la anda viendo a cada rato, Min. A ver. Oye, ¿qué pedo con la Noel? ¡Queso! ¡Queso, colega! La vacuna con base de cloro de potasio. Pinche chistoso, Min. Trap. Dale tú con este. Dale tú con... Aquí. A ver. Queridos, no eran cohete. Le reventó la palomilla en la mano, me. A ver. ¡Oh! ¿Susi? ¿Por qué me estás culpando? ¡Tú hiciste la trampa! ¿What? A ver, a la madre. Ay, güey, sí está bien puerco eso. A ver. Trap one, ese min. Vamos a darle a este. Y que le haga un spare aquí. Ahora tendremos que hacer un Battle Royale para ver quién se queda con el canal de Fred. ¡Yes! Bien. Ralsei, perdón, alma. Perfecto. A ver. Ahí está. Venga. Pero deja de atrapar la reconche tu madre. A ver. Venga, para acá. No, espera. Sí. Aquí es action, aquí. Y... Espera, dale. ¡Ahí está! Buenamente, vengo recargando lleno de bits con más de 100 para mandar a chingar a su madre al admin. Gracioso, mi. Ya está el enemigo, Susi se puso en 4 y persiguió al ratón alrededor. Ah, bueno. ¡Bien! Ok, ya estoy perfecto. Ya ando joya. Joyísima. Vámonos. Sí, a la chingada, perfecto. Va a rodear entre los mods para tener el canal de Fred para que al final gane Pipogo mostrando las chichis.
acertar dominancia como se debe, compadre. Como es que te acuerdan, chicos, para mostrar la chichis, pues eso es como acertar dominancia realmente. Respecto al Genap, huevos pa' ti, men. Vámonos. Espera un segundo, ¿dónde está Noel? Lo que decía, men. Ah, perdón, es... Perdón, es que nunca había visto fuegos artificiales tan de cerca. Sucia en cuatro, que... Mientes chistosos, men. Esas balas, ¿de qué estabas asustada? Ah, pues... Supongo que... A lo mejor es porque no podía dejar de mirar. ¿No podía dejar de mirar? Checa la pol... Ahí van de conche sus madres otra vez, men. ¿Qué le da la vacuna? Le crece otro guau. ¡Qué chistosos, men! ¡Chistosos! A ver. A ver. ¡Jorni! ¡Y sígueme! ¡Y sigue! ¡Joder! ¡Esas nalgas no dejan de mirarme! Ah, inspector no se suponía que sería baboso y yo esquí. ¡No! Oh, quise decir dónde tú las dos. Así llamo al baboso is you. Pones al ratón en el hoyo. Dale. Ah, bueno, mira, perfecto. A ver. Llegó, lo vago, gracias por 10 meses, ¿dónde es, compadre? Bueno, cabros, ¿cómo andamos? Yo ando bien nueve. Bien nueve porque el culo no se mueve. Ayuda, no sé cómo hacer chistoso. Pinche chistosito, min. Garciosillo, compadre. Vámonos. Noel no puede dejar de visualizar el culosaurio de Susi. A ver. No tiene suficientes ratones para matar. Ok, pero ¿dónde saco el ratón? A ver. ¿De acá? Ok, de aquí. Venga. Dale. Ahí está. El tercer guau es como el tercer ojo. Todo lo ve y todo lo siente. Más bien todo lo siente. A ver. A la madre. ¡20 más, maldita sea! ¡Vamos a estar aquí por siempre! A lo mejor si nos dividimos el trabajo. Ah. Uy. Voy a liberar a los ratones. Susi va a romper los globos cuando alcance la cima. Y Chris. Ay, está, gracias por 4 meses. Otras compadres agradece un chingo. A huevo, Fred, se le quiere mucho desde la época del azul clarito. Muchas gracias, compadres. Agradece un chingo, de verdad. Besito en el hoyito del pito, compadre. Gracias. Y Chris, ¿tú puedes cacharlos? Si eso te parece bien. ¿Listo? ¡Vamos! Vámonos. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Puro cachar ratones, papá. Vámonos, vámonos. ¿Cuánto que ahorita va a estar de horny en cuanto acabemos, min? ¿Cuánto que va a estar de horny la Noel, min? Ahorita que acabemos va a estar de horny, min. Vámonos, 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 vámonos. Venga, y ahora más. Ahí está. ¡Yes! ¡A huevo! ¡Toma eso! ¡Tomen eso, estúpidos ratones! Es bueno ver que disfrutes los puzzles, Susi. ¡Milko 4! ¡Uy, men! Ya... ¡Doctor S4D, chistosito! Men. ¡Uy, ya! ¡Ya empezaron tren, hijos de la chingada, men! ¡Ya empezaron tren! ¡Oh! ¿Sabes que en mi país cachar significa coger? ¡Qué lástima! Aquí esto es Meméxico, men. Este es el Meméxico, hermano. Disculpe. Pero ni modo, hermano. Pero vine, compadre. Estamos con tren del jaime. Los quiero un chingo, bola de pendejos. Cricosos de mi colonia. Es bueno ver que disfrutes los puzzles, Susi. Bueno, a lo mejor no... A lo mejor no está mal si lo haces así. No está mal, Noel. Eso fue inteligente. Ahí va de horny, men. Se los dije. Ah, pues, gracias. ¿VTuber o no cree? No lo sé, men. Eso depende de ustedes, men. A lo mejor la próxima vez te llegaré a hacer mi tarea. Hoy. ¿Puedo? Llegó el tren, araña. Ok, vamos a Camin. A ver. Está lleno de ratones. Vámonos. Está lleno de ratones. Entonces a Camin. Una sopita que no se llama canchis, un espaguete a la boloñesa. Eso no está tan feo. Eso está rico. Bro, eso sí está rico, hermano. Eso sí está rico. Yes. Yes. Venga. Ahora lechero mete los 20 ratones en el hoyo. ¡La puso! ¡En el hoyo la puso! Uno más.
pones la cesta en el hoyo. Ah, bueno. Vámonos. Pero mírenme, qué bonito, de verdad. Bandana D777, gracias por irte, compadre. Qué bonito que inician, nada más empezaron luego Ten del Hype. Qué bonitos, men, los quiero. Bola de pendejos, men. Poderoso. Total, ya solo quedan 3 días para la quincena. Igual, no creo que vayamos a estar esta semana porque ya saben, estoy ocupadito. Ahorita nada más fue una ocasión especial porque quiero ver las tulas, men. Ey. Mira, finalmente estamos cerca de la fuente. Literal, momento, ¿quién es? Susi te ofrece hacer la tarea. ¿Quién es? ¿Es la mansión de la reina? ¡Oh, espera! ¿Por qué vine aquí? Uy. Oh. ¿Crees que bien que trajiste a Noel justo conmigo? Aguanta solo 2 meses y te mando al hospital de un subvergat a la madre. Sabía que nuestra tregua era la mejor. Pero desafortunadamente eso significa que las treguas se acabaron. Noel, ven para acá. Pero yo... ¿Noel? Lo diré una vez más. Infinitamente. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Ah, qué poderosa! Yo... Noel, ¿estás dudando? Entonces déjame. Entonces dime si esto es para ti. ¿Qué tal si no quieres escuchar entonces? Una cierta ave podría tomar un viaje en el río de ácido. Ven para acá, 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 ven para acá infinitamente. ¿Berly? Al fin agarró al Berly. A ver, men. Yo lo siento, Chris. Susi, pues yo... Te mentí, no tengo tarea, Noel. Oh, sí. Saca ustedes, vamos a jugar Shin Megami Tensei 4 y te va a gustar. ¡Yes! Desearía que pudiéramos habernos quedado mucho más, pero... No puedo dejar que lastime a Berly, ¿sabes? Uy. No estés triste, Noel, cariño. Todo lo que queda es un último paso. ¡Mi esplendorosa reina, ahí estás! ¡Ay! Busqué en cada tienda de juegos de segunda mano por ti. Ah, oh, Noel, ¿estás bien? Te ves un poco chistosa. ¿Qué? Ok, plan B. Se te va el tren, araña. Uy, se les fue el tren, men. Se les fue el tren, araña. Se les fue el tren, conche sus madres, men. Se les fue el tren, men. Ni modo, men. Ni modo. No hubo tren, araña. A ver. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Veo ahora que su voluntad debe ser desatada a la fuerza. A lo mejor si le hago su cara... Si vuelvo su cara a un robot. Pero dijiste que no harías eso, si... Variable mentir puesta en verdad. Íbamos a ser listos juntos, eso no es justo. Entiendo. Justicia activada. Ah. ¡Ey! ¡Qué bueno que calibré esas jaulas! ¡Tú dijiste que podía confiar en ti! ¡Dijiste que eras un... Joder, qué game. Está en modo game en realidad, men. Está oprimiendo a mi novia. Momento game. Yes. Berly.
Yo solo juego juegos móviles. ¡Oh, sí! ¡Free Fire! ¡Aguante! 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 ¡Qué momento! A ver, un momento, un momento. Verle solo juego Free Fire. ¡Oh, sí! La reina ser como min. Oh sí. Oh sí. ¿Acaso no sabes que se liga 6 de Clash Royale, chamaco? ¡Chris! ¡Hoy es noche de Free Fire! ¡No conozca a nadie! ¡Díganle que le hablo los platos! ¡Peta de mandar a esta chinga! ¡Es Noel! ¿Por qué es Noel? Me ahogo, conchetum. No sabes que estoy en nivel quinto de Candy Crush, chavaco pende. Que rompe a los absolutos gamers, sorry, más solo juego juegos de celular. A ver, ya, suficiente frío. Suficiente Free Fire. Ya. ¡Ah! Suficiente Free Fire, man. Se está muriendo. Ahí no hacemos otro ten del Jaime. ¡Ah, cheto! ¡Ah, me reí bien puerco, man! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, carajo! Estoy sudando, conche tu madre, man. ¡A la verga! ¡Oh! Ya está. Listo. Ahí está. Uno de ustedes va a ayudarme con mi plan. Y va a ser Noel. El resto de ustedes vayan a sus cuartos. Oh, ah, bueno. Aguante las risas de aquí en adelante, pero lo que viene te va a hacer guiar puerco. Yo quiero. ¿Qué vas a hacer conmigo? Oh, vaya. Sigues aquí. Solo hice 4 jaulas. Literalmente, no sé. ¿Qué vas a hacer con...? No sé, espero haberte ayudado. Mil con 4 huevos para ti. Ah, bueno. Ey, toriles chiquitas, men. ¿Qué tal sus unidades de cuarto? Como puedes ver, son perfectamente hechas para sus intereses.
lo que saqué de sus tutoriales de búsqueda en internet. Estimo que que no tendrás deseos de irte. Por favor, mira a tus alrededores y espera pacientemente mientras domino el mundo. Adiós. Chris, ¿puedes oírme? Parece que hay una clase de comunicación entre los cuartos. Es conveniente, ¿no? De verdad pensé en todo. Ese gran fondo de pantalla, ¡sí es cierto! ¡Cállate! Como sea, vamos a pensar en alguna forma de salir de aquí. Ralsei, ¿tienes alguna brillante idea? Ey, ¿dónde está Ralsei? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea ese gritito de niña! ¡Chris, ese tiene que ser él! ¡Rápido, tenemos que pensar en una forma de salir! ¿Algo que hayas metido que nos pueda ayudar? ¿Es este Lancerman? ¿Lancer? ¿De casualidad Lancerman? A ver. Lancer. ¡Ush! ¡Ah, mira, sí! ¡Me extrañaron! Le están quitando los femos de ascendón. No, cállese. ¡Porque yo te extrañé! ¡Lancer, eres tú! ¡Pensé que no te habías ido! No, me encanta traicionar, pero nunca los traicionaría a ustedes. Simplemente me relajaba en el espacioso pantalón de... Le estaba tocando el paquete, ¿verdad? Bolsillo. ¡Sí, lo vi todo! Pantalones, varios ítems. Una mamá salvaje te puso en unas jaulas de shock. Ajá, sí, estamos atrapados, así que pues... ¡Ey! ¡Ey, espera! ¿Nos viste en la... ¿En la montaña rusa? ¡Sí, fue asombroso! ¡Mi primer viaje en montaña rusa! ¡Me encanta tener náuseas con mis amigos! probablemente deberías liberarnos. Ah, cierto, sí. Puedes siempre confiar en tu viejo amigo yo. Para liberarte. Ahora. ¡No tengo idea de cómo usar esto! Solicito nuevo cuarto de ítem. ¿Eso suena bien? Mamá salvaje apareció. Silencio. Solicito pala. Cantidad, digamos, 999. ¡Ah, funcionó! ¡Vámonos, persona azul cuyo nombre sé! Definitivamente me acuerdo de tu nombre, compa. me reí. Ay, la verga. Parece que hubo una sobrecarga de solicitudes de palas. Eso se conoce como docenas y docenas de ataques de palas. Un ataque de DS. Buena. El hackerman le llama este absoluto conchetumá. Yes. Son docenas y docenas de bombas de baño. Una bomba de baño casera. Es una gelatina en forma de varios cuchillos. De tu búsqueda. ¿Qué? El cuchillo de cocina más afilado. Hola. ¿Acaso me morí, men? Creo que sí me morí. A ver, permítanme. Creo que sí, conchita madre. Parece que me morí, men. Espera, no. ¿Saben cómo funciona esto? Chinga tu madre, Total Play, men.
Chinga tu madre, Total Play. Es lo que está pasando, compadre. A ver. Sí, parece que eso es lo que está pasando, compadre. Tengo que conectarlo. Permítame, voy a tener que conectarlo a... A menos que se solucione en, ¿qué? 2-3 minutos, men. Lo voy a tener que conectar. Tan fuerte el pedido de Lancer que mató al este. Se le llama ataque DDS, men. Buena. Pero eso, compadre. Tengo que quitar... Permítame un momento. Probablemente se va a desconectar un momento el... El stream. Voy a poner esta cosa bien. Lance sobrecargó el este pinche chistosito, men. Ok, sí. Tal cual era el problema. Ya saben, como siempre, cuál es. Esta va para Total Play, men. Chinga tu madre, Total Play, men. Chinga tu madre, Total Play. Ya volvimos al aire, perfecto, men. Pero eso, chinga tu madre, Total Play, men. A veces sirve. Y eso que estoy con conexión cableada, men. Ahorita lo cambio al Wi-Fi. Ah, no, no. Joven, pásele usted. No, no, no. Perdóneme por ralentizar sus datos a pesar de que está yendo en Wi-Fi. Qué pendejada. Pero bueno, men. Se fue Total Play. Así que, pues nada. Chinga tu madre Total Play, men. Vámonos. No sé por qué a veces no da bien con este modem, men. Pero bueno. Díganme si sí me morí, men. O si ya volví. O si qué pedo. Díganme ustedes porque no estoy seguro de qué onda. Díganme. Lance trabaja en Total Play. Eso tiene sentido en realidad, men. Eso tiene sentido en realidad, men. Ya vieron. Qué garcioso, men. Pinche juego chistoso. Esto se está poniendo cada vez más meta, men. Y ahí va el Fred con su stream todo bonito. Y ahí llega Total Play a cagar el stream grande, men. Pero bueno, a ver, díganme si ya se ve. Si ya se ve, por favor, díganme. Si no, pues no me digan nada porque yo que no lo voy a ver. Pero pues no lo sé, men. No lo sé, ustedes díganme. A ver. Buenas, ¿cómo andan las tolas under? Están abajo, men. Ya se ve. Ok, ya podemos seguir entonces, men. A ver, vamos a darle entonces. Vemos lo del... ¿Y esto qué es? Es un libro de malabareo. De malabareo y otros trucos. De tu búsqueda cómo usar magia. ¿Y este? Es un calendario con las vacaciones de la universidad en círculos. De tu búsqueda, vacaciones de verano. ¿Cuándo son las vacaciones de verano en la universidad? ¿Y tú? Son dos toriles pixeleadas tocando el piano. De la búsqueda... Tutorial de piano de videojuegos. Chistoso, men. Me reí, men. Es un VHS explicándote cómo instalar videojuegos. Cómo instalar un piano de videojuegos. De tu búsqueda. Videogame piano tutorial. Videojuego piano tutorial. Ah, qué pinche chistoso, mi. Usar el comunicador. Dale. A ver. Pones toda tu cabeza adentro y conqueaste. ¡Cris, qué chingados haces! ¿Ah? ¿Tratas de meter tu cabeza adentro? Sí, yo también. ¡Ey! ¡No tenemos tiempo para esto! Te enseña cómo hackear tu Nintendo. Recuerden que todo WarioWare ocurre por eso, porque Wario hackeó su Nintendo, men. Así que es un grande. A ver, ¡uy! ¡Chris, ey! ¡Hombre, Lancer! ¡Eres el mejor, compadre! Literalmente hace un rato desempolví un piano pequeño para tocar musiquita y busqué exactamente hacer la música de la casa de Tori. ¡Yes! Venga, Noel y Ralph, si esperan. ¡Sí, vamos a poner el ¡vamos a meter el pedal! ¡Ay! ¡Ey! ¿Eh? ¡Ey, Lancer! ¿Estás bien, compadre? Estoy bien, solo que muy... frío. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¡Ey, qué chingado! ¡Ey, estás bien, compadre! ¡Déjame sanarte! ¡Uy! Gracias, Ozzy, pero... Maldita sea, no es suficientemente fuerte, ¿verdad? ¡Rápido, Chris! ¡Vamos a encontrar a Ralph! ¡A lo mejor puedes sanarlo! ¡Hum! A ver. ¡Ey, esperen! ¿Ustedes no van a dejarme... ¿No van a dejarme así? Sí, vamos. Pero Noel, mi diva de misel en apuros, ella debe de estar... ...en apuros. ¿Y si no puedo ayudarla, entonces? Ok, bien, puedes venir conmigo si te callas. A ver.
Has escapado de tu segunda... de tu segundo cuarto personalizado del día. Estás lleno con el poder de las... de las vacaciones en casa. Ah, güey. Vámonos. Vamos, Susy, ven y sana mi dolor. Je. A ver. Oh, vamos a ver el de Susy. Vamos a ver el de Susy, cierto. A ver. ¿Qué le gusta? A ver. Es un huevito pintado. Está caliente. De la búsqueda... ¿Puede un huevo... ¿Puede un huevito hervido eclosionar? Es un libro aspiradora. De la búsqueda de perdedores. Esta librería pesta. Esta librería sucks. Pinche juego chistoso, man. Pinche juego chistoso, compadre. A ver. Es un juego de skateboard, pero la... pero la inteligencia artificial está haciendo trampa. Es imposible ganar. De la búsqueda... juego de skateboard online. Cheats. Suk. Es una copia de un juego. De juego online de skateboard. De la búsqueda cool skateboard game online. Ok, vámonos. Parece un holograma glitchado. De la búsqueda. El tubi anda muy chistosito. Esto está extremadamente chistosito, man. Chistosito. La cosa para hablar de Susy. Se ve un poco más grande que su... para su gran cabeza. La computadora de Susy no parece compatible con los juegos de skateboard. Vámonos, ven. Lo voy a suicidar, men. Guarda mis palabras, voy a suicidar al Toby un día de estos, men. La placa dice Borgli. Borgli, digo Berli. Ver dentro, dale, vámonos. Lo que viste te sorprendió, más o menos. Ya quiero que salgan los demás capítulos para suicidar al Toby. Yes. La placa dice cuarto de Katy. Ver dentro, dale, a ver, ¿quién es Katy? Está un papel tapiz con... Con un comercial de un gato rosa de la ciudad. Está animado también. Literal, cuando cliqueas un vergo de veces el Google o cualquier... ¿cualquier qué? Espérame. O cualquier app y de repente se ven un vergo... ¡Yes! ¡Yes, min! Otra vez me estoy muriendo. ¡Qué la chingada con esto! Me cae de madre. Buenas, buenas. Muchas gracias, Soslo Bachman. Se aprecia, compadre. Muchas gracias, min. Ok, pinche cosa estúpida, parece que no quiere, min. Parece que no quiere, min. Mira, abro la pala y luego me empieza... ¡Qué mamada, min! ¿Qué mamada? ¿Qué mamada? Vámonos. De casualidad ya servirá el... Abres la puerta y muere el Steam otra vez, lance hijo de la ch... Ya vimos que no era... Esta está poniendo muy meta, hermano. Esta se está poniendo demasiado meta. En serio que sí. Esto ya no me gusta, compadre. Ya no quiero. Ya no quiero, bro. Vámonos a desconectar. Yo creo que me lo... Espera, no. Conectado. Ya estoy conectado aquí, men. Pero pinche cosa estúpida. A ver. Nada más que se normalice esto, bro. Porque conche tu madre. A ver. Ok, ya. Se normalizó. Perfecto, men. Se normalizó. Se calmó este asunto. Perfecto. Ya está. Ya está, por lo menos ya se normalizó esta cosa y está todo bien. Excelente, vámonos, men. Solo fue un hipito por lo que veo, menos mal. Pero bien, pues, este juego está bien pinche, está bien meta, men. Voy a suicidar al Toby. Voy a suicidar al Toby, men. Marquen mis palabras, voy a suicidarlo. Pero bueno, sí, parece que ya estamos bien, Perfecto, men, vámonos. Ahí está. Ay, güey, permítanme. Vámonos. Pinches palas suicidaron al Fred. Le digo, esto ya está muy meta, men. Ruta genocida, ni qué chingados, bro. A ver, ¿y este? La placa dice cuarto de Jokington. Ver dentro. ¿Quién es Jokington? A ver. Es hermoso. Ah, bueno. ¿Y este? La placa dice el cuarto de Asriel. Uy. Abriste el cuarto con tus ojos cerrados. No viste nada. Ah, bueno. A ver. Parece como un puzzle.
¿Crees que puedes hacerlo, Chris? ¡Relajen la raja todo el mundo! ¡Pensaré en una solución! Rorgras, ¿muy te compadre? Chris, solo ignóralo. Estaré aquí. Estaré aquí donde no pueda oírte. Y yo estaré aquí lejos, y estaré aquí lejos de tu aura, Kitaiku. Yo. Oh, puzzle, ya sabes lo que significa, Dereko. Oh, no. A ver. Ah, ¿qué? Sí. Sí. Sí, sigues impresionado por esta simple diversión. Bueno, pon tus neuronas a trabajar en esa caja de crayones, Chris. Ya puedo sentir la solución saliendo de mi cavidad cerebral. ¡Eureka! Es lo que diría. Ahora ve. Si tan solo papá estuviera aquí para ayudar. Él es... es un payaso de puzzle. Ah, ¿te refieres a un genio? No, es más como un payaso triste. ¡Ay, no, viejo! Pero doctor, yo soy Pagliacci. ¡Ay, carajo! A ver. Dogo 101, respondite, compadre. Ay, güey. Aquí. Aquí, luego este. No, luego este. Ahí está. Confirmamos que el Toby es lechero. Toby le sabe demasiado. Me lo voy a suicidar, recuerden. Ahí está. ¡Sí, lo hiciste! ¡Espera un segundo! ¿Cómo es que lo resolviste sin mí? Literal, está dando hidrocefalia, pinche paja. Yo haciendo puzzles, ¿no? Ajá, Chris, ¿se dio cuenta antes que tú, celoso? Bueno, pues... yo sabía la respuesta, solo quería ver que Chris lo intentara primero. Soy a... ¡Se llama suspenso, Susan! ¡Dramático suspenso! Entonces tienes que hacer el siguiente. Bien, mírame. También no me llamo... también mi nombre no es Susan. A ver. ¡Es un juego de niños! ¿No podía hacerme uno más fácil? Por ejemplo, si cualquiera tuviera un puzzle de 4x4... Solo dinos la solución. Bueno, pues verás. Primero, pues... alinea las sombras con las que están en las líneas del piso. Ok, entonces ¿qué movemos primero? Susan, el nombre real es Cerebro de Laboratorio de Dex. Chris solo hace el puzzle. ¡Solo dame un momento! No es como que Chris pudiera resolverlo de todas formas. A ver. ¿Qué cerebro de pájaro, no, Chris Lancer? ¡Ah, sí! ¡Todas sus partes son de pájaro! Lancer, dile a Chris... nuestro loco plan. Entonces... entonces, cuando... yo voy a hacer... cuando hagamos chaquitas, voy a hacer una diferente color. es cierto que... chale, le dio COVID a Lancer, man. Chris, deja los controles. Si tocas los controles es... Va a comerse mis inputs. Así que podrías dejarme resolver esto. A menos que... sí. How if I do anyway. Va aquí, men. Va... ¿aquí? ¿De casualidad? Creo que sí. Ok, no, aquí le falta... ¡hum! No, iría aquí, men. Iría aquí. Ah, no.
ahí. Y este. A la verga, ¿dónde va este, men? A ver. Ok. Este iría aquí. Ah, pero entonces, a ver. Entonces, a ver, ¿qué? A ver, este iría aquí, entonces. Espera, aquí cabe perfecto, a ver, creo que cabe perfecto. ¡Está al revés! Te aburres, pues toma un puzzle. Chistoso, men. A ver, esto sí está muy, muy cerebral, a ver. Compadre, esto estás muy cerebral, a ver. ¿Qué tal? Ah, es que creo que esto... A ver. No, es que sí está... Ok, está, estoy cagando aquí, men. Va, ahí está, perfecto. Ahí está, qué pendejo, men. Ya solo debías mover el rosa, Garcias. Uy, parece que lo hizo Chris otra vez. ¿Eh? ¡Espera un segundo! ¡No puedes! ¡Tuviste suerte! ¡Solo prueba y error! ¡Fue el método de fuerza bruta! ¡Ja! ¡Un cavernícola podría hacerlo! ¡Es esto que los cavernícolas murieron porque son estúpidos! ¡Hiciera tan listo! ¿Por qué se murió? Yo resolveré el siguiente, así que... ¡Solo quédate aquí hasta que acabe! Sí, como si vamos a esperar tanto. Vámonos, a ver. Por cierto, ¿qué dice aquí? Este puzzle es para solo para el personal. Invitados, por favor, regresan a sus cuartos. Ah, bueno. A ver. Uy. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Este es mío! Apenas llego y suena la voz de Gollum. ¡Qué pedo! Buenas. Está acabado en un segundo, así que podrían simplemente... relajarse en un lugar de su mente, en su palacio de su mente, que probablemente ni siquiera tengan nada adentro. Solo necesito averiguar por qué. ¿Ves? Eso es el cerebro de Chris, impresionante, ¿verdad? Las formas no se juntan. Oh, espera. Tienes que llenar todo el cuadrado, ¿verdad? Angie, ¿qué pasa? Siento que en algún lugar un pájaro y una tombo y están peleando por un puzzle y la tombo y está ganando. ¿Qué tal si solo los pones a todos en la esquina? ¿Cómo hacer un verdadero hoyo? Oye, bro, pon el patito en Berly. ¿Qué? ¿Chris, quieres intentarlo? ¿Todos encima? A ver, todos en las esquinas, a ver. Oh no, reprobé mi clase de instalación en diseño gráfico, no puedo resolver este puzzle. Oye, es el Berly, men, ahorita que me doy cuenta. A ver. No entiendo. A ver. Ah, todos tienen que estar en el cuadrado, por lo que veo, a ver. Esponja, chico, los puzzles, es la respuesta. Llénalos de dinero. Digo, nada más ponerlos encima, ¿no? A ver. Poner pájaros sobre el otro pájaro. Chris, deja de burlarte de mí con esa forma azul. Tienes suerte de que esto no sea en línea. O tú no estás, no podías burlarte. A ver, si pongo el morado, tal vez aquí, men, a ver. No pasa nada, ok, men. A ver. Pinche chistoso, men. Ahí es el Doom. Vámonos, men. A ver, tú. ¿Qué es esto? ¿Sabes lo habilidoso que soy en los puzzles, verdad? ¡Dile eso que yo resolví el puzzle! Entonces podríamos... ¿qué tal si... hacemos que vaya al otro cuarto y los resolvemos juntos? El pájaro de Twitter invocó al pájaro de Twitter. Yes. ¡Bien, adelante! ¡Y escucha a Susy, Chris! ¡Susy, escuchas eso! ¡Tú! ¡Eres una vez me reír! ¿Te das cuenta de eso, Chris? A ver, ¿qué más me dice? ¿Me dirán algo más, Min? A ver.
Venga, Chris, solo cubre todo el cuadrado con cosas. ¡Silencio, no pistas! ¡Esto es comunicación de ave humano! Eso significa no Susy, sino... Ah, ¿quién es este tipo? ¡Soy Lancer! Jálame la lengua y diré muchas frases. Como au, y ouch, y ah. ¡No necesito saber eso! Ok, todo ponerlo en el cuadrado, vámonos. A ver. ¿Ya? ¿Pero qué tengo que hacer, Menomet? Llena el cuadrado sin que ninguna figura se salga. Creo que no... A ver, ahorita lo veo bien. Personal, si están atorados, por favor, no pidan ayuda. Nadie puede oírlos. No en esta amada trampa mortal de manqueso esta mansión. Creo que no se sale... Ah, no, espera, se sale el morado. A ver. Aquí. Aquí. Creo que el chiste es llenar el área sin importar que se salga, solo que se llene. Oh, a ver. Es que el Birdly... Aquí. No entiendo, min. A ver. Aquí, min. Aquí. 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 Oh. La idea de eso sí funcionó. No puede ser. Es un error de computador. Es un glitch. Estás haciendo trampa. Justo. Es. ¡Ya te cachó! Todos los que tienen esquinas en las esquinas, a negarse. ¡Ah, cacheto! ¡Ah, cómo sabe eso, idiota! Haz un clarito momento. ¡Hombre, me voy a acordar de esto por siempre! Todas esas veces en que estás tan grande y tan poderoso. Bueno, pues adivina qué, no lo eres. Enfréntalo, solo eres un pendejo como el resto de nosotros. Mele momento, yes. ¡Ja! Ah, chale. A ver. Uy. Ah. Haz un crédito flashback y da chistoso, man. Bien, lo admito. No soy tan listo. Nunca lo he sido. ¿Ya estás feliz? Yo, pues, es solo que... Ah. Solía ser una olvidable ave azul. Solo tomé un año y dos meses, chistoso, man. Nadie siquiera se acordaba de mi nombre. Entonces un día... Fui al concurso de letreo con Noel y estudié por ello. Cuando solo era cosa de nosotros dos. O no es jugar competitivo de ver y alguien que lo bañe. Se puso nerviosa y no podía hablar. Uy. Ella perdió. Me vino a verle lear. ¿Y yo gané? Ahí fue cuando saboreé. Las alabanzas, la gloria, la superioridad. Ay, güey, el Doom, mira. ¡El activo poder de ser inteligente! No eres libre, eres un Capricornio. Desde entonces, año con año, he sido el número uno de la clase. Pero es solo porque Noel me ayuda a estudiar. Ella es la verdadera niña lista. Snips, gracias, digo, padre. Pero todas las expectativas de todo el mundo por mí eran demasiado altas ahora. ¿Qué voy a hacer una vez que... una vez que me vaya a algún lugar en el que no esté ella? Uy, men. Chale. Por eso es por lo que quería hacer un nuevo mundo para nosotros. Un mundo donde siempre fuéramos los número uno y dos. Soy intelectual. Muy inteligente. Uy.
Pero está demasiado... Pero está tan envuelto en eso que me engañó la reina. Dumori, yes. Dumas Ulmin. Y ahora Noel va a sufrir por las consecuencias. Va a sufrir por ello. A lo mejor solo me gustaba ser superior. A lo mejor solo soy un idiota. ¡No llores! ¡No llores, hombre Nugget! Lo que mucho debate en Twitter es un conchetú. Todos nosotros somos idiotas también. ¿Eh? Digo, como que yo no sé... No sé por todos, pero... Seas un chico listo, ¿no? No podía importarme menos. Cágala tanto como quieras, honestamente. No es como que nuestra opinión de ello cambie. ¡Susi! ¡Susi, tú! ¿Tú me aceptas incluso si soy tonto? Ah, sí. Es como que... Es como cuando tu hermana es maldita en Dragon Blazers 2. Incluso aunque tus stats apesten, sigue siendo parte de tu party. Oh. ¡Susi! ¿Una referencia a Dragon Blazers 2? ¡Susi! No eres solo amable, pero eres una verdadera gamer también. De referencia a Shin Megami TC4, seres amables y una gamer también. Yo. A lo mejor te subestimé. ¿Qué me... Debí. O no, le gusta los RPGs, y sí, él. Pero no se preocupen, ya me decidí. Voy a cambiar desde ahora y pelear del lado de la ignorancia. Que me los juegan a Gran Molú. No te estamos diciendo que seas estúpido. Solo a veces, eso está bien, a cometer errores. Ahorita me chingo el pa... Yes. Seguro que Dragon Ball es el que va a entrar a Shin Megami TC4 en el Tunaverso. Si alguien me dice hoy, probablemente voy a decir finalmente un verdadero gamer. Dices hoy sin querer por la calle, todos los conches de madre amo a las chicas que... ¡Ay, cometer errores es lo que hay! ¡Adelante! Ah, ¿por qué? ¿Por qué no podía estar Ralph ya aquí para enseñar una lección moral? Te puso ojito de coja. ¡Ay, conchito! Me reí bien puerco, man. ¡Ey! Ahora a ver, les va a querer tocar el guau pensando en Susi. Probablemente sí, men. La mesa abajo es para nuestros invitados especiales. Hay una fiesta en el segundo piso para todo el mundo. Susi, hoy, yes. Todo aquí está puesto para usted, ¿verdad? A ver...
¿Ese grito, Ralsei? No tienen que gritar. Y para mi primer error estudié diseño gráfico. Yo. Solo porque les gusta mi atuendo. ¡Ah! ¡Ah! Grito para... ¡Uy! Susi Rayos, le gusta el game. Oh, Chris, Susi, ¿puedo servirles en algo? ¿En qué les puedo ayudar? El vato que pasó de elitista a ver anime de monas muy... ¡Yes! ¿Qué chingados estás haciendo? La reina no tenía espacio para mí, así que... me hizo uno de sus meseros en su lugar. Como sea, Ral, si puedes sanar a Lancer. Cortinas púrpura. Ah, se hace frío. Uy. Susi. Me temo que esto es algo con lo que no puedo sanar. ¡Jum! ¿Qué? Lancer está... ¡Oh, concheto! ¡No! ¡Lancer! ¡Ey! ¡Ey! Verás, cada fuente oscura crea un diferente mundo. Un mundo que... cuya oscuridad refleja la voluntad de la montaña, de la fuente. Pero aquellos oscuros no pueden existir en su propio, sin su propio mundo. Puede que no pertenezcan si van a otro mundo. Lancer quedó tieso, ¿no? Chale, man. Entonces, ¿podemos ayudarlo? Sí, hay una forma. La gran fuente de la ciudad está hecha de pura oscuridad. Le dio la pálida, básicamente, sí, man. Mientras siga fluyendo, cualquier oscuro puede vivir ahí. Así que si llevamos a Lancer de vuelta a la escuela, se le estará bien de nuevo. Vamos, ¿le sirve algo? ¿Quiere mi...? Ahí van de con sus madres, se los voy a arrancar, man. Entonces solo necesitamos salir de aquí, ¿eh? ¿Sí? Ok. Lancer, estaremos de vuelta, compadre. Le dio la pálida. Tu amigo, si derrotamos a la reina, ¿podemos salvarlo? Ah, ya está. Ah, sí. Conmigo fuera del camino, la reina va a forzar a Noel a hacer un sacrificio. Y si Noel no quiere, ella puede que le convierta su cara en la de un robot. Susi, ¿podrías asistirme en salvar a Noel? ¿Ah, yo? No puedo hacerlo por mi cuenta. Pero si me ayudas, tengo un plan. ¿Un plan? Recuerdo el tour de la reina. Recuerdo este lugar del tour de la reina. Hay un atajo secreto en el tercer piso. Mientras Chris distrae a la reina, Susi va a tomar el atajo para alcanzar a Noel. Y transferirla a mí en el techo. Desde ahí yo la llevaré a salvo a un escondite secreto. Y juntos podremos derrotar a la reina. Ok, sí, vamos a intentarlo. ¡Ah, excelente, entonces! Los veo en el techo, compañeros agentes. Ok, vamos. Vámonos. ¿Te podrías quitar eso ya? Perdón. Fui. Dice ya que empujes el lance hacia la izquierda. De hecho, sí le iba a hablar, mira, a ver. A la izquierda. ¿A la izquierda? A ver. ¿A la izquierda? Quítate eso, desnúdate. Y ahora... Parece que lo están cuidando bien. Me reí. A ver. Ver estas piernas te llena de un cierto poder. Oh, conche tu madre. Oh.
A ver, ¿qué hay aquí, men? Bienvenido al Color Café. Déjenos calentar su día. Yo. Silencio, hijo. Sobre ti, a ver. Ah, perdóneme si no me presenté apropiadamente, joven amo. Soy Swatch. El cabecilla de los meseros de nuestra señora. Horny Power, silencio. Cuando no estamos atendiendo sus necesidades, yo, la reina y el demás personal. Fred, usa la puerta roja para ir al basurero y que puedas hablar con el Spamton. ¡Ay, Spamton! ¡Uy! ¡Uy! Usa este cuarto como nuestro humilde pero colorido tienda de regalos, Diagonal Café. ¿Qué es el resplandor, Juegos Boreales? Por favor, compre hasta que esté contento. Estamos ansiosos de servirle en cualquier deseo que tenga. Cromer. A ver, Mission Statement, a ver. No una mujer como nuestra reina merece un montón de hombres y mujeres devotos para cualquiera de sus movimientos. Cromer. ¿Qué? A ver. ¿Tener himnos de rap escritos por su amabilidad? ¿Que luego son aplastados más allá del reconocimiento para hacerlos más computacionales? Hay una serie de pasos para pelear con un jefe secreto, como en el capítulo 1. ¿Quieres que te guiemos o mejor no? Pues yo que voy a ver si llego ahí, la verdad. No me importa tanto, min. ¿Tener melones, aplastarlos con golpes de karate repetidamente por no aparente razón? ¿Tener barriles, tirarlos desde arriba? ¿Y hacer que lo aplastemos todo con golpes de karate desde que se acabe el tiempo? ¿Pero los barriles están llenos de melones y tenemos que aplastarlos también? Sí, la respuesta es sí. El jefe secreto es una misión de Spamton, ¿vale? ¡Oh, es Spamton, men! ¡Era usted! A ver. ¿Ruxels? Me temo que no estoy familiarizado con un invitado con ese nombre. Oh, espera, ¿estás de casualidad refiriéndose a ese inaguantable hombre único que está aquí y demanda que lo haga el supremo mesero? Me temo que esa persona está ahora baneada de este establecimiento. Esta es una referencia a Ninja Fruit Super Mario original. Yo pensaba más que era como de Street Fighter en realidad. Y puede que haya sufrido heridas por resultado de su salida. Por favor, no lo menciones de nuevo. Seguimos limpiando los gusanos que quedaron en el piso. Oh, mi atuendo sí, el monocromo se ve bastante bien, ¿no parece? Un traje negro con gafas de colores. Mucha gente ha fallado en imitar este atuendo. ¡Oye, es el atuendo del Spamton, sí es cierto! Perdí el stream cuando peleabas contra Spamton. ¿Presionaste F1 mientras peleabas contra él? ¿No? ¿Hacía algo eso? Puta, no lo hice. Algunos incluso intentarían imitarme. Para poder llegar a... olvídelo, ¿Macarón? Ah, bueno. Ahí está, vámonos. Por favor, ahora pronto. Lo esperaremos con gafas color de rosa. A ver, dijeron que al vaso. ¿Este de aquí, men? A ver. Es una puerta. ¿Dónde te llevará? ¡Chris! La puerta se abrió. A ver. ¿Tú quién poronga sos? Un chico gracioso que está viendo. Un tipo gracioso estaba buscándote al oeste. Uy, para todos los que vengan de Super Vinque, besito en el hoyito del pito, gracias. Estaba murmurando algo sobre tratos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, el coche de tu madre! Espera, ¿dónde está el oeste? Es a la izquierda. Ok. El F1 durante la pelea de Spamton te cura, como el Spamton decía presionar F1 para ayuda. ¡Pinche chistoso, min! Excavaste en la basura y encontraste basura. A ver. ¡Ey! Sebastímido, gracias por mi compadre. La puerta se desbloqueó. A ver. ¿Qué? ¿Vas a entrar ahí tú solo? Como sea, haz lo que quieras. A ver. ¡Yes!
16 Cromer. ¡Ey, todos! ¡Soy Spamton! ¡Spamton G. Spamton! A ver, no, espera. Habla, habla. Nuestro trato. Vamos un trato. ¿Crees tú? Pequeña esponja. Sabía que vendrías en un... noche de sábado. No sé si alguien lo ha mencionado, pero esa puerta con la animación en el piso no era la que tenía Sans. ¡Oye, es verdad! ¡Men, sí es cierto! Oh, la reconche, tu madre. Oh. Bueno, Lechero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo le fue en la resaca del hoy? Bien. Bien. Muy hoy, pero bien. Después de todo, puede que seas... un grande. ¿Pero cómo puede ser? ¡Escucha en el... profundo abismo! De la mansión... de la... de la... mansión. De la reina. Noche de sábado. Un gran trato. Te espera por... un tiempo limitado. Un... ¿qué es? Un... internamiento. ¡Que perforará los cielos! El teléfono atrás es el papá de Ness. Oye, sí es cierto. Diseñado por los clásicos. Por los clásicos que esperabas. Derecho de los hermanos 1997. ¿Crees ese? Pequeño de nena. Estuvo esto. Boleto de una sola ida. Cangrejo es un... esos sólidos de delfín. Para hacerte... grande. Hacerlo en... grande. Bien. Viernes de jungla. Antes de que lo sepas estarás hablando... estarás tomando... un paseo alrededor de la ciudad. En nuestro tesadero cungadero. ¿Cómo haces eso con la voz? Pues... solo lo haces y llamen. Es todo. ¡Vacacionando, Ha sido quemante. Mientras estás mojado con... hiperlink bloqueado. ¡Pero Chris, no! Respires. Aún. La forma en la que está bloqueado por... una encriptación de alta calidad. 11.000 Cromer, Ashley, 16 Cromer Rich. No entiendo. A ver. ¡Nunca entrarás! ¡Espera, Chris! ¡Escucha esto! Lobos. ¡Eres el... cliente número 1000! ¡Joy! ¡Como un... oh, un anillo conmemorativo! ¡Te dejaré comprar... una clave! ¡De mí aún! ¡Bajo, bajo costo! ¡Ándate a la... concha de la lora! ¿Qué opinas? ¡Es un robo! ¡Estoy... no. ¡De a mí mismo! Dijo Ing. Oh, dice palabra. Pírate. Mírate a Nintendo, siempre es correcto. Toma este trato y tú morirás. ¿Está bien? Compra. La Keyen de mí. Desbloquea el... perdón. Desbloquea el sótano y... y consigue los disquets vacíos. Ah, a ver. Aquí. Mamá huevo. ¿Qué hay por mi cuenta, Chris? ¡No! El hombre dentro, pues. A ver. Chris, cómprala. ¿Quién? De mí, de la, para la mansión de la reina. Para ese... lujoso... lujoso apartamento del sótano. Trash Jacks, gracias por ir, compadre. Ok, eso lo vimos. Sobre ti, a ver. Solía ser más que el tipo de los emails. Ahora soy... esta carta no llegó desde... nombre de destinos reservados. Ahora soy el... quema, por favor, deténlo. Ayúdame, quema. ¡Chico! Dicen en el chat que compres la Keyen cuando esté barato y que luego vuelvas a hablar con Spamton sobre el tal... ¡uy! Ahorita, men, a ver. Asombrado de esta asombrosa transformación. Tú también puedes... tener una... comunión. Con... risa ininteligible. ¿Qué? Keyen. Pronto también sobrepasará ese maldito... payaso de la ciudad. Pero a diferencia de él, yo voy a... dispararle al cielo. Y ir al camino de... los grandes. Come frutas y verduras y evita el exceso. Voy a estar... Hiperlink bloqueado. Potasio. Hablando de... comunión. Chris, ¿sabías que...
¿Sabías que los caballeros? No, perdón. Me refería a... demasiado excesos de días. Toma unas malitas vacaciones directo al infierno. Miyamoto compra nuestra fabulosa consola con Mando Strip y juegas a un buen precio. $60. Y además otra cosa que requerimos de tu parte, danos tu alma. Cámara de Diputados. A ver. Fear, a ver. ¿A qué le tienes miedo, de acuerdo, tú? Enciclopedia de estar en estar asustado. Umi. Weon. No hay nada que temer excepto. ¿Alguien puede oírme? Ayuda. Hola, no oí nada. Hola, mi pavo, gracias por 11 mesesotes. Gracias por 11 mesesotes, besito. No sé en el hoyito del pito, así que no sé dónde. Guatabaga, 11 meses, justo cuando llego tarde al stream. En fin, buenas noches, lechero. Espero que le guste la Undertulas 2. Huevos. El que no haya agarrado la banana puede ir a sufrir de deficiencia de potasio. ¿Qué? No, yo no oí nada ahora. Pero sonaba como que te estaban hablando a ti. Esto está muy hum, men. Esto está muy hum. 61ª legislatura. A ver. Bye. El Keyen. 27,000, 26,040. ¡Ay! 20, a ver. Ahí estaba en 13, 75. A ver. 75. A ver. Tengo que cacharlo en el momento, a ver. ¡Ay! 12, men. A ver. Delicioso Cromer. La nueva peli Super Mario van a usar Star Talents. A ver, esto puede bajar más, men. 69, 54. Puede bajar más todavía, a ver. Creo que puede bajar más. Yo soy el Noom. A ver, ¿puede bajar más, men? Creo que puede estar en 50 y tantos, ¿verdad? 50 y tantos. Ahí, 50. Pero no le di importancia. El grande. A ver. Ítem afecta el HP un montón. La suavidad sabe a... Bro. Exclusivo uso oficial para Spamton. Vivimos en una sociedad. A ver. 50 y... 60 y... Ahí. 50. Ahí habría dado 50. ¡Ay! ¡Ah, que la verga! ¡50! ¡Ah! Renat, gracias por irte, compadre. No. Yes, listo. Creo que me falta nada más el viejo. ¡Ay, no. 12 cromers. A ver. Ahorita quedé 50, men. ¡Ay! Listo, creo que ya tengo todo. Comprar más. Ok, son para lo mismo, a ver. Voy a poner en tal y ponen donde. Friend. A ver. Yo, amigos. ¿Qué estoy yo? Ya somos. Solicitud de amigos aceptada. No necesitamos más. No necesitamos. Cosas. Oh. CBTs. Tranquila, amigos. Solo denme un poco de. Su dinero. Requiero jugar. Cocumolas. Si no lo hacen. Moriré. No necesitamos. Hombre, mujer o niños. A mitad de precio. No sé, Cromer. No necesitamos. Mike. Uy. Mike. ¿Crees? ¿No me crees? Algo que viste en televisión. El hombre es un criminal, te lo digo, un criminal. Ah. Cacagría. De aquí. Creo que lo mismo, Min. ¿Lo mismo? ¿Sí? Creo que ya son todos, men. A ver, no. Dijimos que intrato después, ¿verdad, men? ¡Uy! Mes. ¡Keyen! Messi. Ah. Lo mismo. ¿Qué más? Te ponemos a jugar Final Fantasy. Creo que ya es todo, men, sí. Bueno, creo que ya es todo, men. Uy. Creo que ya es todo. ¿Ya es todo, men? Sí, creo que ya. Jueguen Shin Megami Tensei, si no. Moriré. Recuerden, Spamton es mi animal espiritual. Es el lechero del futuro, men.
Spamton es el lechero del futuro, min. Yes. A ver. Dani, tres. Uno, gracias, punito, compadre. Vámonos. Sotado de la mansión, encuéntralo. A ver. ¿Qué clase de cosas raras estuviste comprando? I've been waiting for this. Nah, como que... ni siquiera quiero saber, vaya. Dijo que esperaba que fueran dulces que compartirías con ella. ¡Cállate! ¿Chris? Atención a todos. Lecheros. El... Master Lacheron. Necesitas ayuda, por favor, envíen los 16 números de su tarjeta de crédito, la fecha del siguiente de esos tres locos números de la parte de atrás. Vámonos. Creo que ya, ven. Bueno, pero no spoileo nada, solo te digo que revises bien cada parte del castillo, es todo lo que toca hacer. Ah, bueno, vámonos. A ver. Ah, bueno, pues volver al castillo entonces, ven, vámonos. ¿A dónde llevará? A la mansión. Topollillo. G. Ok, ya tenemos entonces todo. Ah, voy a comprarle más cosas a este compadre, ven, a ver. Voy a comprarle cosas a este compadre. ¿Qué esto qué es? Armadura. No me sirve para nada. Armadura. ¿Esto puede que me sirva, min? Respuesta ingeniosa. Tu madre. Cebritas.exe, min. Yes. Vámonos. Sus 578, gracias, punito, compadre. Es una... Es un librero cibernético. Hay libros aquí... Hay libros aquí sobre atajos que se abren para después. Ah, jueguen... Shin Megami Tensei. O si no... Huevos. Es un... Es otro libro cibernético. Hay un libro aquí sobre... Ok, lo mismo sobre atajos. Ok, ahí está la chistosada entonces, men. Pochitoque. Chistoso, men. Chistosito. Chistosito con tu madre, men. Vámonos a ver. A ver. Reina Mona Lisa, men. Redactado. Veo que han escapado de sus unidades de cuarto. ¿Quién puede culparos por querer ver esta gloriosa mansión? No querrán apartar sus ojos de esta este hermoso arte. Nintendo Switch, hemos detectado un cartucho no oficial. Procederemos a bloquear esta consola permanentemente. Si tienes alguna queja, consulta con Nintendo. Ah, están chistosos el día de hoy, men. Ya los vi volar. Queja, consulta con nuestro... Número no encontrado. Viendo porno. ¡No estamos aquí para ver estas estúpidas fotos! Oh, ¿no fue una recomendación? Solo les estaba advirtiendo el Mao. Sí, Chris. Fuera grasoso, jaja. Se mamut. A ver. A la verga. Ay, güey. Ay, güey. Gasté un vida a lo pendejo, debo de pensar en algo ingenioso. Pito. Pinche chistosos, me andan bien pinche chistosos el día de hoy, bro. Nada, sigo una cosita, ahí van de pinche chistosos todos, man. A ver, nada. Lechero, conseguiste el... huevo. Del capítulo anterior, el que estaba en... No, men, huevo no. No vi huevo, men. Bueno, del capítulo anterior, para empezar, no tengo el guarda. Ay, güey. Ah, la verga. ¿Listo? Mira la mano de las pinturas de la... Voy a suicidar al Toby Fox, men. Voy a suicidar a ese conchetumadre, min. Voy a suicidar a ese conchetumadre. No. Pero se va a ver... Respetuosamente. Chinga tu madre, Toby Fox, min. Lo voy a suicidar, compadre. Saberle a este punto está demasiado mal. Y recuerden que... Chinga su madre, Miyamoto. Voy. Ay, güey. Venga. Voy a... cargarme, men. Voy a cargarme porque concha tu madre. Ahí está. ¿Listo? Jaja. Jaja, pito. ¡Ah! Vámonos. Vamos allá para cargarme la salud. Ahí está. Venga. Vámonos, men. Todavía procede a hacer un troleador cara. ¡Ey! A ver. Ahora sé que les encanta mi mansión. Pero tenemos algunas reglas aquí sobre que tienen que seguir.
Primero límpiense los zapatos. Oye, Mo, ¿quieres acompañarnos al supertazón? Si participara mi equipo favorito. Los Halcones de Atlanta. Sí, desde que era pequeño siempre he adorado. Siempre amada. Los Halcones de Atlanta. Sí, son buenos, pero yo descartaría los Broncos de Denver. Ven, ¿sí entiendes, presidente? Clinton. ¿Lo ves? ¿Tú estás con su esposa? Hillary. Risas enlatadas. El lechero. Existe. El chat. Supergasos. Diviértanse. Segundo, diviértanse. Tercero, respeten las artesanías. Jade, ¿las pones, compadre? Cuatro, diviértanse. Cinco, error de duplicación en la lista. ¡Oh, no! ¡Harto! Estoy hasta la madre, mi. Ah, no, espera, no. Fue un hipito nada más por lo que veo, men. No sé qué pasó. Fue un hipito de ustedes, creo, men. Vaya, 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 vaya. Fue un hipito por lo que veo, men. Este es un mensaje. Master Lechero. Para todos los enanos. Deme. México. Quedan cordialmente invitados a mi stream para ser respetados. Por su servidor atentamente. El chat. Fue un hipito menos mal por lo que veo, men. Yes. Yeah. Respetador de jarrones. Ah, pinches chistosos, men. Los voy a suicidar a todos, men. Eso sí menciona. Ajá. No entiendo esto. El fondo de pantalla de la reina es el XP. Sí, lo sé, men. Ya lo dijeron. Poderoso. A ver si menciona. No entiendo, men. Ahora es amarillo. ¡A la verga! ¡Ay, güey! Eso te pasa por no respetar las artesanías. Creo que tengo que enfriarlo, min. ¿De casualidad? ¿Half cold? No sé. ¡Qué buen día para ver un stream del... Archivo del stream corrupto no responde. Chistosos, min. Ok, sí. Ok. Ya está. A ver. Ok, tengo que poner. Ok. ¡Ah! Listo. El directo. Se cayó. Por no respetar. Jarrones. Minches chistos. Los voy a suicidar a todos, min. Voy a acabarlos suicidando a todos. A todos, min. Bueno, por lo menos ya quedó. Todo iba tranquilo en el stream hasta que. Hiperlink bloqueado. Ah. Artesanías no respetadas. Ok, respetar artesanías. Vámonos. Con calmita. Respetar artesanías. Respetador de routers. ¿Y esto? ¡Oh! ¡Hijo de la chingada! Cálido. Hacerlo más cálido, men. Cálido. Y aquí. El lechero. Hace stream. Total play. Se cae. ¿Ya? A ver. Ajá. ¿Otra vez? ¡Ah, pero! Atentamente. Los Zetas. ¡Ah! A ver. ¡Ay, güey! Venga. Aquí. Calentar. Perdonar. Venga. ¡Ok! Tremenda la música de la mansión. Poderosa. Aquí toda la música está poderosa, men. Pero esta... Esta también está de las GOT, men. Esta está de las GOT, a ver. ¡Ay, güey! ¿Listo? Aquí. Estoy en el lechero. Se cae. Todos. Mamacuevo. ¿Cómo son chistosos, men? Los voy a asesinar a todos. Los voy a asesinar a todos aquí presentes, men. A todos, men. A ver, ¿listo? Ahí está, men. Ahora, ¿qué mamada están diciendo? A ver, hijos de la chingada. ¿Qué mamada están diciendo ahora, min? A ver. Se haga morir este stream en efecto, ¿no? Porque es un crimen. Che, chistosos, me los voy a suicidar a todos, ¿ah? A todos. A todos, min. A todos. A ver. Voy a subir el volumen del juego. ¡Ok! Le voy a subir el volumen del juego, men. Sí. Si me dicen que está muy alto, yo con gusto lo subo. No hay pedo, a ver. Yo creo que ahí está bien, perfecto, vámonos. El stream legítimamente dice mamá huevo cada que se cae. Pinche chistosos, men.
chistorete, men. Ay, güey, espérame. No sé qué pendejada salió. Ahí está, listo. Ahí está, vamos. ¿Qué pedo? A ver. Proceda. Romper. A ver, ¿ahora qué? Tenía que llegar hasta conche tu madre. A ver. Y aquí. La pintura está etiquetada como tarea. Dos. La pintura está etiquetada como... No sé qué está, Timberly. Está etiquetada como... Tarea con Q. ¿Y este? Está etiquetada como tarea con C. Hum. Acabo de volver al futuro 2 y por primera vez noto que el Doc al inicio se queja del servicio postal por no ser confiable y al final entregan la carta a tiempo. Pero ese recuerden que es por una apuesta, min. Acuérdense. Justo a tiempo para su cita. Algo me dice que Jevil quedó en el olvido gracias a Spamton. Spamton es un grande, güey. ¿Me ayudarán en organizar estas pinturas? Sí, dale. Qué refinado. Entonces la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pintura nombrada alfabéticamente? Task. A ver, ¿cuál? ¡Ay, güey! Imbécil de playera azul, jamás no pensaba que yo... Playera azul. No volvería para... Maten. ¿Qué? Ay, güey. Task. ¡Es a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Qué refinado! Entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál pintura es la tercera en orden alfabético? A, E, A, B, C, D, F, G, A. Task y Task con Q. Task con A. Era la 1, men. Pinche espanto, me espantón. Mátenme. Arriba. ¡Oh! Chinga tu madre. Alguien tiene que llegar a recibir latigazos. ¡Oh, chinga tu madre! ¡Oh! Order X. A ver. Patear. Yo quiero hacer la parte de... Patear. A ver. ¡Ay! Oye, qué bonito, men. Oye, qué bonito. Qué bonito, bro. Eso está muy bonito, men. Eso está muy bonito. Yes. Sí. A ver. ¡Ay, güey! Eso está muy bonito, men. Me gusta mucho su minijuego. Yes. Sí, men. Yes. ¿Otra vez? ¿Otra más? A ver. ¡Ay, qué pendejo! ¡Sí! Látigo cera y spot. Ya los viejos de la chingada se los voy a arrancar, men. Sí, los voy a arrancar. De. Sexo. Ay, me voy a morir, men. Spare. A la task. Es action a este. También lo necesitan estos, men. A ver. Hay texto adicional si es que tienes algún objeto de Jevil equipado aquí. Ya, pero es que yo no tengo. Creo que no lo he visto jamás, men. En primer lugar, ni siquiera lo vi. ¡Ah, mira! ¡Perfecto! ¡Buena! Vámonos, men, a ver. Sería interesante adaptar el sistema de combate a un modo multiplayer, solo digo. No creo que valga como para multiplayer, men, pero de que estaría mamalón. A ver. ¡Ay, güey! ¡Oh, llegué! ¿Son novios? A ver, cojan. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Cuando yo la vi. ¡Ay, güey! Y aquí. Parece una... A ver. ¡Ay, güey! Listo. Suce que esa mujer era... Para mí. A ver. ¿Es por acá? Ah, no, ya los maté por completo. Perfecto. Vámonos, por abajo. Si están por aquí, se para, chico. ¡Hum! Soy el hacker. Tengo el presentimiento de que hay una puerta secreta en este cuarto, pero... ¿Dónde podré estar? ¡Hum! It really makes you think.
Búscame en esa parte para encontrar cosas secretas. Te perdiste en la artesanía. Perdiste en la artesanía. Te perdiste en la artesanía. Aquí se ve que hay algo. Aquí. Perdóname. Te lo tenía que decir. Pinche chistoso, man. Abriste el tesoro. Había chainmail. Correo cadena. Bueno, a ver. Te perdiste en las artesanías. Eso parece un botón. Eso parece un botón. Tú, quítate. Eso parece un botón, men. Parece un botón. A ver. Te perdiste. A ver. Ve siguiendo al hombre. Vamos a ver cuando lo veas. A ver. ¿Aquí? A ver, vamos a seguir al hombre mouse, a ver. Tú eres la máquina. La máquina del baile. ¡Oh! ¡Oh! ¿Oíste algo abrirse? ¡Oh! ¡Oh! Soy el hacker, tengo el presentimiento de que hay una puerta trasera en este cuarto, pero ¿dónde está? ¡Hum, hum, hum! ¡Hum! A ver. ¿Ah? Espera, ¿esto para qué es? ¿Qué es esto? Chris usó la Keigen. ¡Oh! Luego recopilamos los Chris para que sea la versión cumbia rebajada. El Key. A ver. Chris, ¿quieres que nos quedemos aquí? Claro, como sea. Yo y Ralsei tendremos y nos divertiremos sin ti. Felicidades, encontraste pasaje secreto. Prepárate para Ted. Terribles consecuencias. Por andar de chismo. Ralsei, Susi, regresa de mis gafas. Ah, oh, mírame, soy un tonto que le encanta la tarea. Venga. Se los voy a arrancar pa'l que digan, porque se van a coger silencio. Sé que va a haber un conchizumar que va a decir, uy, men, y se los voy a arrancar. Se los voy a arrancar, men. Bien, tómalos. Gracias. Ah, Chris, ¿todo está bien? Qué bonitos ojos tiene. Se los voy a arrancar, men. Como sea, vámonos. Espera, ¿del otro lado qué hay, men? ¿Aquí a la izquierda hay un guarda o algo así, men? Ok, hay un guarda. Perfecto, vamos al guarda primero, men. Uy, se los voy a arrancar, men. A todos. Sistemáticamente a todo el mundo, men. Sí, los voy a arrancar. Vámonos. A ver. Vamos a ver. Aquí hay un pinche mosquito y está dando vueltas por acá. Te voy a partir la madre, nada más deja que se acerque. Esperen. Ok, ya se fue para allá, no me importa. Bueno. A ver. ¡Hum! ¡Hum! Ven para acá. Como iba diciendo antes de que me interrumpieras. Por andar buscando cosas que no son de ti. Incumbencia. Pinche chistoso, men. Se los voy a arrancar, les recuerdo. Ey, ¿qué es esto? Es un mímico, te lo voy a... Me voy a enojar si es un mímico. Ok, no es un mímico. Si hay mímico... Ay, güey. Si hay mímicos aquí, me voy a enojar. Abriste el tesoro, había un dólar oscuro. Oh, no, todo lo que hiciste, le diste más material de Rule 34. Se los voy a arrancar, men. A ver. Ay, güey. ¡Hum! Chris, ¿has visto el secreto en la mano? ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¡Hum! ¡Ey! A ver. A ver. ¡Delta Souls! ¡Yes! A ver. Parezona como que un campo de fuerza acaba de apagarse. Carita chismosa, una carita en el fondo negro que desapareció un seco. ¡Hum! Uy, esto ya se puso muy hum, esto ya se puso muy tulesco, como dice la chaviza, men. Esto ya se puso muy tulesco, men. ¡Ay, güey! Esto ya se puso muy tulesco, hermano.
No hay música. Entonces esto se pondrá muy chistoso. Chistoso, men. A ver, es la primera vez que morimos en esta cosa, pero bro, sí se puso bien puerco aquí, men. Sí, se puso bien puerco aquí, hermano. A ver, vamos. Se puso cerdísimo, la verdad, men. A ver, vámonos otra vez. Apagamos esta cosa, bro. Vámonos. Listo. Oye, Chris, te hice un sándwich con mayonesa de hombre. Se los voy a arrancar, men. A ver. ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Güey! Se murió, ganamos la concha tu madre. ¡Oh! ¡Oh! A ver. Se mueve el lechero, ¿dónde está? Micromer. De la respira puesta. Chistoso, ya los vi acá. Hijos de la chingada, men. Bro, está bien puerco esa parte. A ver, vamos a ver. Vámonos. Ah, sí, la parte donde te dice, ¿has visto cómo es el game over? Pues básicamente creo que es la única vez que he visto el game over en general, men, en este pinche juego. Desde el 1, en realidad. Ay, güey. Aquí. 490 cro... Chistoso. A ver. Aquí. ¡Qué pen... ¡Güey! ¡Bro! ¿Cómo? No soporta el estilo fem... Silencio, hijo. ¡Bro, ahí! ¡Hum! A esa parte está bien puerca, men. Vámonos. A ver. Admin, si el dinero de la apuesta, déjenme buscar en... Datos de apuesta no encontramos. Lo siento, gente, parece que... Dinero no encontrado. Pinche chistoso, men. A ver. Puede mantener presionado para seguir girando. Sí, men, ya lo sé. Pero es que no funciona todo el tiempo eso. A ver. Espera, ahora sí funcionó, chinga tu madre. Vamos. Solo dale vidita cuando estés en la última. Gracias, listo. Ahora sí funcionó, es que hace rato lo había hecho y no funcionó, a ver. Solo mantén presionado a la derecha. Vámonos. Me voy a poner vida porque... A ver... ¿Qué tengo? Tension Beat... Dark Candy... ¿Qué tengo más para poder...? Me voy a poner este... No, espera, todo lo necesito... ¡Descuida, chico! ¡Confío en ti! ¡Todo al fanboy! Ah, ok, aquí está... A ver... Ok, el guardamin... Supongo que para acá ahora... A ver... Nada. Aquí no hay nada. A ver. Aquí me va a salir algo chistoso, ¿verdad, men? A ver. Parecía como si alguien en algún momento requeriera un... bolillo para el susto. Ey. Hay algo brillante dentro de esta vieja máquina. ¿Tomarlo? Dale, vamos. El disco. ¡Oh, el disco! Fue añadido a los objetos clave. Va a pasar algo chistoso, yo lo sé, men. A ver. Hay más acá a la izquierda. No, ya no hay más por acá. Algo chistoso va a salir, yo lo sé. O sea, como sea, tenemos el disco del Spamton Man. Ahorita vamos entonces. Ya tenemos su disco, ya nos podemos ir entonces. Venga. Pero este Spamton está muy hum entonces, min. No es el robot de Metatron. No lo sé, bro. O sea, esto ya está muy hum. Esto, ya con el Spamton todo está muy jumbro. Vámonos. A ver, vamos. ¡Tres! A ver.
Chinga tu madre, Toby Fox. Huevos. Chinga tu madre, No. Silencio, hijos. No. Silencio. No. Silencio, hijo. No. Silencio. El robot ese era Metatron Neo porque Freeze no siguió esa ruta, entonces nunca se usó ese traje. ¡Hum! Esto está muy hum, man. De verdad, esto está muy hum. A ver. Hablar. Dar. A ver. Lo de amigos ya lo habíamos visto, min. Ya. Tú por... Cállese, silencio. Esto ya lo habíamos visto. Darle disco. ¡Chris, lo hiciste tú! Funky. Pequeño. Gusano. ¡Me trajiste el disco! ¡Cuchimama! ¡Puedo sentir! Ese dulce es amor. ¡Ya! Tú puer... Cállese. Ahora, Chris, no... ¡No seas codicioso! ¡Dame el disco! Entonces podré transferir... ¡Mi! Hiperlin bloqueado. El que diga, pues, puiles de... Mamá huevo. Entonces, Chris, después... ¡Esto es muy importante! ¡Regresa y pone el disco de vuelta de donde lo tomaste! ¡Haz eso y tendrás... ¡Tendrás mi... garantía especial! ¿De que yo...? Pasaré mis ahorros a ti. Yes, silencio. ¡Todos los... grandes! ¡Todos los... grandes! ¡Todos los... hiperlink bloqueado! ¡Todo tuyo, Chris! Es como la vez del vuelo... ¡Silencio! ¿Entonces qué dices, grande? Advertencia, si das tu consentimiento a los términos de acuerdo, no está teniendo propiamente cerrada. Yes. Pero ya sé que es bien tarde, pero me deja pasar. No. Finalmente sabía que... Aceptarías la petición. ¡Chris! ¡Allá voy! ¡Comienza la... transferencia! ¡Ey! ¡Hum! ¿Y ahora? ¡Hum! ¡Hum! ¿Te das cuenta de la melodía de su tienda? No, ¿qué tiene, men? ¿Qué tiene la melodía de la tienda? No cacho, bro. No cacho. ¿Qué tiene? A ver. Vamos a escucharla. Chris, ¿por qué hay un punto X en este MP3? A ver, espera. ¡Hum! Déjame apreciar el Under Tulas improvisado. No cacho, men. No cacho cuál es la referencia aquí. No la cacho. Supongo que está tan ralentizado que no cacho. Solo pagas más hum. Esa puerta gris es la misma puerta donde encontrar a Gaston. ¡Hum! La puerta se... ¡Hum! Aquí me andan diciendo que compre comida y chingaderas. Vamos a comprar comida y chingaderas, mira, a ver. Dale este, 10. ¿Recuerdas la melodía del Jevil? Yo nunca vi al Jevil, men. Al Jevil yo nunca lo agarré, compadre. Solo sabía que existía, pero pues hasta ahí. No, yo nunca lo agarré. Luxurious brooch. Este lo voy a poner. Bowtie. Voy a llenarme nada más de chingaderas, men, ahí está. ¿Listo? Ok, creo que ya con eso es matar o ser suicidado. De por sí todo el rollo de este de Spamton está muy hum, men. O sea, es el lechero del futuro, pero está muy hum todo el asunto, men. A ver, aquí, glow wrist. No me he cambiado esta cosa. Uy, nunca me lo he cambiado, bro.
A ver. Usa tus... Cromer. Para comprar esas chingaderas. A ver. ¿Qué más hay por acá? Creo que... El bow tie. Sí, el bow tie. Voy a poner esto, men. Está cerrada con tres... Ya está cerrada con tres candados y remanchada la puerta negra. A ver... ¿Qué le puedo poner a esta? Voy a ponerle este, men. No, voy a ponerle este. Y a este... Rager, Red Scar... No, esto no. Por cierto, Fred, has intentado usar el teléfono en el mundo oscuro, o sea... No sé dónde estás ahora. Úsalo. Ahora mismo. Para escuchar algo... Chistoso. ¿Cuál es el teléfono negro, men? No cacho cuál es el teléfono negro. No tengo idea. A ver... Aquí... Y con... ¿Con este? Listo. Tango usada de Fembo... Se los va a arrancar, men. ¿Dónde está el telefonito chistoso? A ver. A ver... Ah, no, voy a guardar, men. ¿Has visto la descripción del disco? ¡Oh, ya es cierto! No vimos ni siquiera la descripción del disco hace rato. Vamos a ver. ¿Qué dice ahora? Un extraño disco. Puedes sentir que te... cómo sonríen tus manos. ¡Hum! ¿Cellphone? ¿Trataste de...? ¡Hum! No, en tus objetos clave tienes tu celular, usalo. Hum. No es nada más que ruido basado. Hum. Esto ya está muy tulesco, como dice la chaviza, men. Hum, muy jumesco. Es que... esto está extremadamente humen. A ver, vamos a ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vamos a ver. Supongo que voy a dejar esta cosa, bro. A ver. Aquí. Listo, vámonos. Momento Alejandro Sanz. Peor, men. Peor momento. Momento Game Theory, compadre. Espera, estaba en este, ¿no? Sí, vamos a ver. Pongámoslo acá. Oye, sí, es el Neo, men. Sí, cierto. Hay un montón de discos aquí. Insertar el disco cargado, dale. Pusiste el disco en el mecanismo roto. No pasó nada. ¿Qué hice? Moviste el mecanismo. Lo golpeaste, lo pateaste. No pasó nada. Nada. Ah, bueno. Ahí va el susto, ¿verdad? Ahí va el susto. ¿Va el susto? A ver. Ahí va. Yo sé cómo es esta chingadera. Lo sabía. Ven. A ver. ¡Ey! ¡Santos! ¡Cungaderos! ¡Me siento bien! ¡Oye! ¡Aquí estoy, Chris! ¡Un! ¡Más! Más grande y mejor que antes. ¡Concha tu madre! ¡Que los lunes de espanto estará todo ojete! ¡Ah! ¡Este poder es... libertad! ¡No tengo que ser más una marioneta! ¡Ya no más! ¡Sube al temazo! Uy, ahorita, a ver. O eso pensé. ¿Qué son estas cuerdas? ¿Por qué no soy... grande? ¿Por qué no soy... suficientemente grande? ¡Sigue siendo oscuro! ¡Es muy oscuro! ¡Chris! ¡Chris! Es verdad, tú te necesito... para ser grande conmigo... ¡Muy, muy grande! ¡Tan grande que nos pararemos frente a la oscuridad! Sin hilos yo me sé mover. ¡Pinches chistosos! ¡Parados con nuestras cabezas en los cielos y ver... ¡el cielo! ¡Yo necesito ese pequeño... pequeña alma... ¡que tienes!
Uy, men. Uy. ¿Crees? ¿Qué carajo con ese tipo, con ese raro? Chris, estábamos preocupados por ti, así que... ¿Chris, tienes? Amigos. ¿Por qué no me dijiste sobre... esos tres especiales? Hoy toda la familia puede tomar un pequeño... viaje por la ciudad. Uy. A ver. Atención, clientes. Limpieza en el pasillo 3. ¿Alguien dejó? Ahí. ¡Almas! Alrededor. ¿Qué hora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Chris, eso fue un... grande! ¿Y lo que acabas de hacer? ¡Wow! ¡Estoy tan... orgulloso! ¡De ti podría... matarte! No es la forma del tridente del Asgore. ¡Hum! ¡Cielos! ¡Es lo que estamos viendo! ¡Es lo que estás viendo! ¡Es hora de hacer un trato... muy especial! Voy a ver... Eso debe ser un grande. ¿Puedo perdonarlo o es de huevo matarlo, min? ¿Es de huevo matarlo o lo perdonamos, min? A ver. ¡Oh, men! ¡El remix de... ¡Uy, men! ¡Uy, conche tu madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yes! ¡Oh! ¿Puedes perdonar? ¡Yes! ¡Oh! ¡Yes! Snap. Dale tú, snap. Snap. Aquí, dale. Del Tarrón capítulo 2. Fit las tojas. ¡Uy, ven! ¡Uy, compa! ¡Oh! ¡Oh, hermano! ¡Oh! ¡Oh, concha tu madre! ¡Yes! Puedes perdonarlo, solo corta los cables. ¡Ok! Ok, cortar un chingo de cables. ¿Crees esto no es? Cuerpo. Solo. Celestial. No es este. Cuerpo. Simplemente. Celestial. Por tres el poder del. Fuego, del agua. Y lo mejor una. Cabeza flotante. Puedes perdonarlo. Gracias, men. A ver. A ver. Ay, güey. Ay, se hace un chingo de daño, coche tu madre. A ver. Ahora pon atención. Archivo.mp3. Porque tiene pequeños detalles donde Artulas que seguro reconoces. ¡Hum! A ver. 7, venga. Bueno, pues. Póngale condón que ya se. Viene. Bueno, pues prendan esos. Smokes. Y. Dates. En. Tumbas de rosa. ¡Esas! Pantallas cátodas. En. Escritos cátodos. Súbele esa madre. A ver. ¡Ay, güey! ¡Qué mamalón, man! ¡Oh, sí! ¡Oh! Súbele esa madre, está mamalón. Se va a morir el Ralsimen, a ver. ¡Jo! ¡Hum! La música. ¡Hum! 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 ¡Jesse! ¡Sube donde tú las eso atrás de las viejas! Act. Venga. Ahí está, men. Ahí está. Snap. Snap. Nightmare tuve, gracias por ir, compadre. A ver, ¿cruzó el bot juice? Chris, no quieres ser parte de mi hermoso corazón. ¿O necesitas ese pequeño espesitura especial? Que alguien le enseñe a ver cómo hacer disparos cargados infinitos. Ahí va. Ah, ¿verdad que puedo hacer eso? Es verdad. A ver, ahí. Ah, la verga.
¡Oh, yes! Es el detalle del archivo. El archivo MP3. Que seguramente notaste. A ver, a ver, a ver. Snapple, venga. Dele. Todo lo que tienes que hacer es... grande. Entonces será... entonces seremos los que hacemos las... llamadas. Chris. Hum. ¿Qué? ¿Sí, en serio? Es para ti. ¿Pipi? ¿Qué? A ver. Me parece escuchar una parte del tema de Metatruenas. O sea, está el Metatron, men, y está la parte del, del fantasmita, men. Del fantasmita. A ver. Pipis. A ver. Super charge faster, no. Floppy guard. Aquí. Venga. Venga. Está llamando, Chris, mi... corazón. Mis... manos. A ver, a ver, a ver. A la madre, a la... ¡Ay, güey! ¡Ay, carajo! Ahora fíjate en el... mono. Todos y todas es... Spamton. Oye, sí es cierto, todos son Spamton, ¿verdad, Min? A ver, todos son Spamton. Chris, ¿de verdad puedes verme a los... ojos? Y decir que no... mírame a los ojos. Mírame a la nariz. Mírame a la boca. ¡Mamalón! ¡Tremendamente God! ¡Yes! ¡Yes! Vámonos. A ver. Mírame al guamo. Pinche chistos. Se os va a arrancar, mi. No puedo soportarlo, creo que voy a tener un... ataque al corazón. Oh, pinche chistoso, man. Ahí está. Aquí. ¡Ay, güey! Listo. Mírame. Guapo. Pinche chistosos, man. Tengo que ponerme... ¿dónde está? ¿Dónde está? Tenía uno para todo el equipo. Ahí está, para todo el equipo. Chris, mírame. La verga. Snap. Snap. Venga. Aquí. Chris, te daré un regalo gratis. Mira a mí. Tula. Buena hora. Y te voy a lanzar 50 balas gratis. Ay, güey. Ay, güey. ¡Oh! 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 Si fueron 50, men, es la pregunta. ¿Si fueron 50? Si fueron 50 fue el detallazo, men. Pero no lo creo, a ver. Vámonos. Aquí. Hola, soy Vince con Snapchat. Esto te va a fascinar. Ahí está. Ahí está. Venga. Chris, si me das esa alma, te daré todo lo que tengo. Te daré tres fáciles pagos de 9.99. A ver, a ver, a ver. Me quiere meter un crédito Coppel, hijo de la chingada, min. A ver, ay, güey. Vámonos. Venga. Amigos. Chris, ¿qué estás hablando? No necesitamos amigos. Puedo convertir mis manos en teléfono. Puta, ¿qué? Oh, perdón. A ver, ay, ok. Ay, güey, ya se puso más puerco. A ver, a ver, a ver. Aquí. Snap, venga. A ver. ¿No quieres ayudar a tu viejo amigo Spamton? Chris, piensa. ¿Qué van a hacer mis huevos? El lechero del puto. ¡Yes! 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 ¡Sí! Dijo la frase, men. El lechero del futuro. ¡Yes! ¡Yes! Vámonos. A ver. ¡Huevos! ¡Yes! A ver. A ver.
¡Huevo! ¡Yes! A ver, a ver. A ver. ¡Cristo, me! ¡Acepta este trato! ¡Acéptalo! ¿Quieres ser un corazón en una cadena por... en una cadena por toda tu vida? Lo dijo huevos. Finalmente huevos así es canon. A ver, a ver, a ver. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Ay, carajo, me tengo... ¿Alguien tiene una super sanación, men? Así procedemos a canjear nuestros huevos con los predolíbares. ¡Ya los vi, conche sus madres! ¡Hijos de la chingada, ya los vi! ¡Oh! A ver, a ver, a ver. ¿Quién tenía una super... Ultimate Hit? Ahí está. ¿Ves? Si esto... Díganme una vez, ¿esta cosa vale la pena usarlo, men? ¿Esto vale la pena usarlo? ¿Vale la pena? ¿Sabes con qué me gustan los huevos con...? Huevos. Espagueti. No, 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 no. Dale tú con... No, sí, dale con espagueti. Aquí, espagueti otra vez. Y creo que con eso, men. A ver, a ver. Ahí está. Ah, no, ¿sabes qué? Voy a usarlo, men. Voy a usarlo, ya la chingada, a ver. A ver, voy a la chingada, vamos a usarlo. En Chris. Si resulta que no funciona, me voy a enojar. Ahí está. Ah. Oh. Ah, bueno. ¡Cagaste! Ok, por lo menos tengo espagueti. ¿O quieres ser? ¿Quieres ser? ¿Qué? ¿Es para mí? Ah, bueno. Dijo, ah, yes. Ya casi llegamos, ya casi llegamos, ya casi llegamos. Chris, no te voy a forzar, no puedo forzarte. Pero mira, Chris, mira todo. Este poder Neo. Y pregúntate, mira a ti mismo. Presiona F1, ¿puedo hacer eso? ¿En serio? Bueno, pues vaya. ¿No quieres ser un... un grande? Pinche chistoso. ¡Oh! 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 ¡Conche tu madre! ¡Oh, conche tu madre! ¡Oh, conche tu madre! ¡Oh, conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¡Ay, güey! Ay, ay, car, ay, carajo, ay, car, ay, carajo, ay, car, ay, carajo, ay, car, ay, carajo. ¡Ah, la concha de tu madre! Sucedió de mi tía que tu curación no sirvió para mi madre. El último, men, venga. ¡Venga! Cagaste. El dulce sabor de ¡Neo! A ver. Aquí, aquí. ¡Ay, güey! ¡Ya me voy a morir! ¡Ya me voy a morir, men! ¡La reputa madre! ¡Vámonos! ¡Yes! Sevir, está de las puentes, compadre. Ya. Un último, men. Un último. Pero concha tu madre, men. Me voy a... ¡Uy, güey! ¡Uy, güey, güey! Recuperarme. Tengo uno, men. Tengo uno. El F1, ¿puedo echar F1 otra vez? No, men, es solo una vez. Es solo una vez, men. Es solo una vez, compadre. Ni modo, no se pudo. A ver. Aquí. Y tú puedes hacer algo, a ver. Sanar, aliado, sanar a Ralsei, men, a ver. A ver. ¿Puede una pequeña esponja hacer esto? ¡Ve! ¡Yaga! ¡Y muere! ¡Muere! A la verga, 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 a la verga. Yo solo corto. Corta la cuerda. Y ya ganas. Uy, a ver. Snap. Todos cort. ¡Espera! ¡Qué chilla! ¡Mis cables! ¡Están que ya casi se acaban! Guardan una partida diferente. Porfa, entra de vuelta a la pelea de espanto para un bug divertido. Ahorita lo intentamos entonces, a ver. ¡Cristo!
Me estás dando el... regalo. De la... libertad. Sebas 8920, gracias, político padre. Cris, después de todo lo que te hice, después de todos los... inolvidables tratos, Cromers gratis. ¿Qué te dé? Finalmente me estás pagando mi... generosidad. Cris, ahora entiendo el mayor trato de todos. Amistad. ¿Crees mis días como... la muñeca de gran nariz? ¡Se acabó! ¡Corta ese último cable! ¡Y hazme un... niño de verdad! ¿Estás viendo? ¡Cielo! ¡Es hora de Spamton! Una remontada especial. ¡Y esta vez viviré por mi cuenta! ¡No! ¡Yo y mis... amigos! ¡Aquí hago! ¡Aquí voy! ¡Mírame volar! ¡Mamá! Ah. A la madre. Uy. Oh. Chale. Ah, chale. Los amigos son amigos. Para siempre y por siempre. Parece que después de todo no... no soy más que una simple marioneta. Pero ustedes tres son fuertes. Con un poder como ese, a lo mejor podría... ¡Ey! A lo mejor podrían romper sus propias cuerdas. No le funar... déjenme volverme su fuerza. ¿Lo puedo reclutar? ¿Y el Maker y Show? Ah. ¿Y esto qué? A ver, ¿esto qué es? Shadow Crystal. Una sombra afilada que se mueve como el agua en las manos. Has recolectado una. ¡Hum! Se quedó tierra. ¡Hum! Es que esto... ¡Hum! Estoy... Señores, hoy perdimos un lechero. Es el lechero del futuro, men. El lechero del futuro. Pero... esto está muy hum, en serio, esto está... Caduta. Chistoso, men. Pero... Esto está de verdad muy... muy hum. Muy, extremadamente hum, men. A ver. Guardemos, men. A ver. Le cortaron el... huevo. Algo me dijeron de que... de que guardara en otro archivo, si no mal recuerdo, men. Ah. Vamos a dejarlo. F. A ver. Pues nada, ya podemos salir de aquí. A menos que haya algo por acá, algo nuevo ahora, men. No estoy seguro. El hecho de futuro así. A cama. Parece que tiene un triste... final. Yes. Ay, güey. Creo que aquí no hay nada, ¿o sí? A ver. La puerta se mueve, pero no se abre. Pinche Toby Fox, hazme un hijo. Un grandísimo conchetumadre, men. Para ser al lechero del futuro, eso... un grande, men. Lo voy a suicidar. Eso es saberle demasiado, men. A ver. Señores, hoy perdimos un lechero, un verdadero lechero. Al lechero del futuro, men, específicamente. Un grande. A ver. Bueno, vámonos ahora sí, men. Vámonos. Le decimos a un Alfred que era Spamton. No. Eso yo lo voy a averiguar por mi cuenta, men. Pero luego se ve que hay como que algo, men. Hay un Juma ahí, men. Ey, entonces, de verdad estamos... no vamos a hablar sobre nada de eso. Buenas noches, Fred. ¿Cómo andamos, bebé? Buenas, compadre. Eso fue raro. Marionetas, hilos, manos... chingados tiene eso que ver. ¿Qué significa eso? Regresa a la tienda de Spamton. Oh, a ver. Y la forma en la que se rompió. No creo que signifique nada, Susi. Parece que solo era un programa corrupto. Se volvió taleado, así que solo aceptemos eso. Algo está ocultando el pendejo del Ralsimen. Regresa al basurero por una cosa chistosa. Chris,
Tienes escalofríos. ¿Estás bien? ¿Estamos bien, men? No, porque se murió el lechero del futuro. Vuelve al basurero para ver una historia muy hum. Para que hagas una... El, basurero. Para ver una historia... muy hum. Para que saques tus propias conclusiones. Ahorita vamos, men. No. Chris, ¿estás bien? Estás gritando. Venga, venga, todo va a estar bien. No pienses en lo que pasó, ¿ok? Solo respira profundo y piensa en... algo que te guste, algo agradable, algo suave. Estaré justo aquí cuando estés mejor, Chris. A ver, el pendejo del Ralsei. Human. Supongo que Ralsei está bien, Chris. Sea lo que sea que haya pasado, supongo que no significaba nada. No sé por qué viniste aquí, pero... estamos felices de que no te hayan matado, ¿eh? Solo dinos la próxima vez. Todo va a estar bien, esas palabras que vienen del humor y no me dan mucha confianza, Hum. De por sí, ya estoy sospechando desde siempre del pendejo del Ralsei, desde que empezó. Desde que, sí, matamos el mundo de acá, pero pff, todo joya. Vas a hacer algo estúpido. Vas a hacer algo estúpido así, ¿ok? Anda muy amable, demasiado. Sí, men. ¿Y ahora? Ok. Vamos al basurero entonces, men. Siento que el Ralsei está muy... o sea, sí está extremadamente sus, men. Vamos por él, men. A ver. Hay cosas turbias ahí, men. Hay cosas turbias ahí, pero vamos a ver, a ver. Vamos a la mansión. Ah, no, pero ya estamos aquí. Asombrosamente ya estás ahí. O sea, Ralsei se volvió fácil. No, bro, es que... hay cosas ahí con este compadre. ¡Oh, vaya! ¡De vuelta al basurero! Vámonos. ¡Qué bonitos ojos tiene, compadre! Nada más está extremadamente femboy para que obvies el hecho de que está muy susmen. Era como el resto de nosotros. Solo un poco desafortunado. Por alguna razón, sus productos nunca parecían vender. ¿Alguien sabe el chat? Sus. Y los Lighters nunca vieron siquiera en esta dirección. Pobre sujeto. Noche tras noche, cuando todos estábamos en la misma ciberparrillada. Él siempre decía cosas sobre volverse grande un día. Solo mírenme. Un día voy a ser un grande. Se empezó a estar un poco desesperado. Oí que empezó a buscar alguna forma de volverse más popular. Tiene una de dos Shadow Crystals. El payaso de la ciudad te da... el payaso de la ciudad. Te daba el otro. No sé ni cuál es ese, men. De alguna forma... hizo llamadas correctas y encontró algo. O lo encontró alguien. Panecito, gracias, punto, compadre. Debieron estarlo ayudando porque de repente... está en el teléfono todo el tiempo. Alguien es agradable en los internetes, en general los internetes. O sea, está muy sus el pinche Ralsei, men. De repente se volvió muy bueno en su trabajo. Los clics empezaron a apilarse. ¿Qué hizo? ¿Por qué se merecía esto? Estábamos tan celosos de él. Dejamos de salir con él. Digo, ¿no era él un grande? ¿No necesitaba más, o sí? Orígenes lechero. Incluso así, él solo se volvió más y más exitoso. Se movió a un cuarto lujoso en la mansión de la reina. Y empezaba a decir cosas sobre grandes tratos de televisión, grandes carros, grandes comerciales. Que él lleve el payaso bufón de la ciudad, ¿no? La verdad, no le he visto, man, para empezar. Pero entonces las cosas empezaron a romperse. Parece que lo que sea que le estaba ayudando desapareció. Sus ventas bajaron a cero. Y todo se derrumbó. Ah, chale, men. El día que fue expulsado de la mansión de la reina, fui a su cuarto para revisarlo. ¿Acaso es una referencia al canal de... Tutubo? Pero no estaba ahí.
Solo había un teléfono colgando. Debió dejarlo en medio de una conversación. Todo se derrumbó. Yes. Porque podía seguir oyendo a alguien del otro lado de la línea. Pero cuando puse el recibidor en mi oreja, no había nada más que ruido vaso. Chale, banda, tengo miedo. O sea, ya se puso muy hum el asunto, men. Yo justo me estaba preguntando esto, men. De cuándo se empezaría las tulas a poner tulesco, men. Porque todo lo que habíamos estado era como que muy, muy, muy acá, muy, muy, muy wholesome, como dice la chaviza, men. Pero nada, así realmente tulesco. Y ya, ya. A sacarse la tula, men. Garbage Sound, exactamente a como se refiere Cristal, sonido que hace su celular cuando intento llamar. Este sí está turbio. Gracias por el dato, socio. Ojalá no fuera porque ya la habíamos visto, pero igual, men. Hum. Ya no estaba el teléfono, espanto, fue llamado por él. O sea, hum, men. Hum. Por eso ya vieron, al final, men, era el Spamton de verdad. Antes era solamente el Spamton corrupto, bro. Y después ya fue el Spamton real cuando se murió, men. Así que, hum. Esto está extremadamente tulesco, men. Está extremadamente tulesco, de verdad. Y algo se trae el pendejo del Ralsei, men. O sea, el pendejo del Ralsei algo trae, men. Este es el destino de todos los lecheros. Yes. Sí, men. Es el lechero del futuro, recuerden, men. Pero. Ok, ya hay que seguir, men. Ya solo falta el lequendo y empezar a crear teoría. Yes. Ok. Bueno, ya estuvimos con lo tulesco, men. Eso de seguir a ver qué pendejada hay más aquí en esto. A ver. Y recuerden, chicos, por lo menos tomará 14 años para resolver este misterio. Yo sí lo creo, men. Yo sí lo creo, la verdad, men. Con lo que tarda esta cosa en actualizarse, yo sí creo que que pase, bro. Pero conche tu madre, o sea, esto ya está empezando a ponerse muy, muy tulesco, hermano. Habla con el hacker de nuevo. ¿Con el hacker? Ok, vamos con el hacker entonces, men. Vamos con el hacker. A ver. Vamos con el hacker, men, a ver. Vamos para acá entonces. A ver. A ver, ¿dónde estás? Oye, ya no es... Ah, aquí está, a ver. Me retiro de la escena de hacking. He decidido usar mi poder para el bien de la sociedad. Voy a hacer ingeniería inversa para codificar a Super Smash. Le dije a Hacker, por favor. ¡Oh, no, va! ¡Chicos, no! ¡Deténganlo! ¡Va a ponerle online al Smash, bro! ¡Va a ponerle online con Rollback Netcode, compadre! ¡Lo van a suicidar, bro! ¡Ay, ah, yes! ¡Este conchetumadre va a filtrar el mono del Fona del Smash! ¡Así puedo poner mis personajes de... Recordemos que esta madre hace cuánto salió, men. ¿Qué tienes ahí, Fluttershy? Un regalo para prometerme que no te vas a enojar. ¿Qué? Pero, men. ¿Quién lo diría, este conche su madre? Este mismo conche su madre inició el proyecto del Smash de Nick, men. Avísenle al Sakurai. Así es, men. Este conche su madre es el que está trabajando en el Smash de Nick, men. En el Nickelodeon Smash. Yes. Lo van a suicidar, me van a suicidar al Toby Fox. Se convirtió en modder de Smash. No, se convirtió en programador del Nick Smash, man. Peor. Vámonos.
O sea, eso es saberle a madres, men. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Este conchizumadre le supa al otro Smash. ¡Yes! A ver. Bienvenido a la fiesta del piso 2, sección A. Por favor, sírvase la comida de cualquiera. Recuerden que la última vez que se hizo un guiño al Smash metieron el Sans como traje miso. Que metan al Crismen o que metan a la Susi como traje mimen, ya. ¡Ey, soy yo, el hacker! Nadie se ha dado cuenta, pero soy yo. Y así nació Project M. No. Nació el Smash de Nickman. Silencio. Sí, me... A ver, vamos. No es por nada, pero el Nickelodeon All Stars sale el mismo día que anuncia el último luchador de Smash, así que humming. Este tipo sigue diciéndole a todo el mundo en la fiesta que es un hacker. No sé qué hacer con esa información. Parece que alguien está intentando entrar a... Archivos del último peleador. Supongo que tendré que enviar a mis agentes para... suicidarlo. A ver. ¡Sí, sí! ¡La reina está bien! Viene el reporte de error. Dato curioso, la salida del Nick Smash el mismo día del Smash Direct. Eso ya lo semen. No podría estar más de acuerdo. Enviar error de reporte. Soy Mouse Million. Estoy ligas y centímetros por encima de otros ratones. Gente, recordatorio que el 5 de octubre el último personaje. Yes, men. No lo voy a ver porque no me voy a levantar a las 7 de la mañana para esas pendejadas, men. Solo el número está por encima de mí. ¡Nuber está yendo a la cima del mundo! Pero es cierto, el Nickelodeon cambió la fecha de lanzamiento de su juego porque Nintendo le está captando... O sea, eso es normal, men, imagínate. Cualquier cosa que vayan a hacer en ese día va a ser como que... huevos, ¿pa' qué? Son las 9 de la mañana. Ya, bro. Me voy a levantar esa hora y aparte creo que tengo clases ese día, que es 5, men. Déjame checar qué día es el 5, a ver, déjame checar qué día es el 5. ¿Qué haces aquí, gato? ¿Qué? Deja el DS. Don't boop de DS. Don't boop. Mi pana Mausmiliano. Yes. Ahí está. A ver, el 5 es martes. Así que sí, definitivamente no puedo, men. Definitivamente ni siquiera puedo. Así que eso, compadre. En realidad el Smash de Nick movió su fecha de lanzamiento por el último mono de Smash al 8 de octubre. El plot twist. Ese día sale Metroid Dread, así que le salió tío por... pues no tanto, menos ya. De salir contra este Metroid a salir contra este... contra Smash, pues vale mil... está peor resalir contra Smash, compadre, digo. ¿Y qué están comiendo ellos? Vámonos. A ver. Uy. Yes. El 5 también sale Monkey Ball Manía, saquen sus para el stream. Oh, concha tu madre, sí, sí. Oh, no. Oh, no, eso solamente lo haría yo que sé con el número. Si llegamos al número chistoso de subs, men, otra vez llegar al número chistoso de subs, compadre. Si el Nintendo la caga con su último luchador, el Nick le hubiera salido como anillo al dedo. No, pues definitivamente, pero de todas formas, men. Fuera que fuera otro mono de Fire Emblem, verías como... como de todas formas, Internet iba a estar solamente concentrándose en ello, men. Pero aún así se quedó con una fecha a la que puede sacar ventaja en los Internet. Sí, men. Menos mal. A ver, espera. Ajá. ¡Qué grande soy! ¡En efecto! Ahí. ¡Yes! Vámonos. ¿Qué haces tú ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, sí, en realidad sí fue cómo llegaste allá arriba. Pero bueno... no vayas a hacer pendejadas, por favor. Quédate quieta ahí. Acuéstate ahí. No te subas aquí. No te subas aquí. No te subas al escritorio. Quédate ahí en el estante. Ahí estás bien. Ahí estás bien. A ver. Ahí estás bien. La comedia. O sea, para mí eso es comedia de oro, men. Eso es la comedia de oro. A ver. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Los... globos oculares. Más rápidos del... oeste. O sea, esos puzzles yo les sé inmediatamente, men. ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! La cocina está infestada con... ¡vermin!
No sé qué sea Vermin, disculpen. Gato truco. Sé que debimos de tirar todo el queso en el callejón. Ouch, ouch. Los ratones no pueden alcanzarme aquí. Incluso si, ouch, la estufa quema. No sé hacer cada cosa en este juego. Tengo un archivo de explosiones. Archivo de explosiones.gif. Toby. Sí. ¡Ratón! ¡Y no está usando peluca! El Fred, si quieren, Monkey Ball. Sigue. Monkey Ball. Demes. Un vergazos. Yes. A ver, uy. Uy. Mouse Wheel. A ver. Catch. A ver. Baby, ¿está el imán en inglés? Oh, gracias por el dato, socio. A ver, vámonos. Venga. Esa es legítima. A ver. ¿Listo? A ver. ¿Otra vez? Venga, bien. Venga. ¡Ah, me hago daño a mí mismo! ¡No me había dado cuenta de eso, men! ¡Ay, güey! ¡Me hago daño a mí mismo con mi rastro! ¡Ay, sí me hago daño a mí mismo! ¡Conche tu madre! A ver, vámonos. John Franco, 2369. Gracias, puente, compadre. Vámonos. Bien. A ver. De aquí nos encargamos. ¡Ah, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh! Ah, bueno. Gracias por la ayuda. Haremos el ala este ahora. ¡Auch, auch! ¿Cómo bajo de aquí? La reina nos está haciendo preparar un festín enorme para los invitados. Oh, me pregunto si la gente puede de verdad comer esos platos. ¿Y esto? Ok, bueno. Vámonos. Ratones, prepárense para los latigazos. Ya los vi, conche sus madres. Stop. Deténganse. Ok, ¿es por acá, men? No, ok, no es por acá. Pero tenemos que ir de todas formas por el este. Ay, güey, no me. ¿Qué opinas del Mario & Luigi Partners in Time? Odio a la princesa Shroop, men, que chingas madre la princesa Shroop. Recuérdenlo siempre. Ah. ¿Y aquí qué onda? A ver. Está bloqueado. ¿Qué onda con estos cuartos vacíos? Bienvenidos a mi extravagante. A mi extravagante cena. Solo uno de estos deliciosos platos tiene la llave. Estoy segura de que buscarlos será un juego adictivo. ¿Cómo se supone que vamos a buscar en esto? De verdad voy a tener que hacer. A ver. De verdad. Error, resultados, no encontraron llave. ¿Quieres rendirte? A chinga tu madre. ¿Todos los platos fueron mezclados de nuevo? O sea, ¿y cómo chingados? A ver. ¿Cómo? Hey, Chris, ¿no hay algo que podamos hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ey, hay algo debajo este! ¡Uy! ¡No dejes de correr, pequeño! ¡Ey, espera un segundo! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Ver! Ahí está la llave, ahora solo tenemos que... ¿Se rompió? Ah, no, huevos de tu parte ahí. ¿Eso fue asombroso o qué? A lo mejor sin la destrucción sin sentido. Vámonos, Chris, ya es hora de que lleguemos al tercer piso. Perro truco. Chistoso, man. Y aquí, nada. Y aquí, nada. Y aquí, tampoco. Vámonos, man. Y aquí es la mesa suprema. No podrás usar esto sin el trono de los dioses.
El admin. ¡Yes! Poderes de admin, men. Uy. Aquí. ¡Ay, güey! No, 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 no. Vamos. Santos Bacalaos es el admin. ¡Yes! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, verga! ¡Ay, verga! ¡Ay, verga! ¡Ay, verga! ¿Alguno de estos tiene algo, men? ¡Ah! 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 ¡A la madre! Ok, ahí está. Ahí está el tesoro. Adentro había un glow shard. ¿Me lo puedo poner, men? Ok, sí me lo puedo poner. A ver. No, no me lo puedo poner. ¿Dónde está eso? ¿Está en clave a lo mejor, men? ¿Clave? Glow shard. Ah, ok, aquí está. A ver. Un cristal brillante de su valor incrementa con cada capítulo. Me lo quedo. Me lo quedo, men. Sí, me lo quedo. A huevo, sí. Sí. Ay, no me toques los huevos. Ahí está. Hay otro de esos en el capítulo 1. Uy, men, entonces para venderlo en el capítulo 8, compadre. Para venderlo en el capítulo 8, bro. Eso va a estar bueno. A ver. A ver. A ver. ¡Ay, güey! Oh, que también me hacen daño. ¡Ah, qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Ahí está. ¿O no me están tragando caca, mijo? Es caca. Que se note que es pobre la... Que se note que es pobre la Susi, mi. Vámonos. Hay un libro aquí sobre prevenir el backtracking. Ah. ¿Y estos? Caca, Tulio. Los caballeros crearon la fuente y este mundo. Puede ser más poderoso que la propia reina. Por ahora. ¿Y tú? La reina ha estado muy interesada en este video recientemente, donde los caballeros crean la fuente por sus propias manos. Bueno, es eso y la ciber... Es eso y los videos chistosos de Cyber City. ¿Cómo mataste a Spamton? Lo que bebieron era su sangre. Si no lo hubiera matado, era... Hey. Este es el entretenimiento de la cena de hoy. He oído que es llamado la fuente de los... el nacimiento de la fuente. Qué elegante nombre. Vámonos. ¡Oh! A ver... Chris, Susan, estoy feliz de que hayan llegado aquí sin un rasguño. Ahora vamos, vámonos. Por aquí hay un pasaje secreto al techo. Ahí podemos... Podemos rescatar a Lady Noel. Ah, ok. Vámonos, Chris. ¡Oh, Chris! ¡Es... Chris! Tú debes distraer a la reina. Vamos, Susi, te asumo nosotros dos. Oh. Todos se quieren culear a la Susi, men. Bien, lo que sea. Se quieren culear a la Susi todo el mundo, bro. Chris, ¿qué? No sé qué es a Lucky, men, disculpe. ¿Piensas en mí como tu Lucky? ¿Qué es un Lucky, men? No cacho, men, no cacho. Ya saben que mi inglés de preescolar, bro. Susi, pinche. Lacayo. Gracias, men, gracias. Es nuestro lacayo, men. A ver, ¿es nuestro lacayo, conche sus madres? Pónganle la encuesta si quieren, compadre. Pónganle la encuesta, pues, men. Esto tiene que ser equitativo, men. Es nuestro lacayo. El Ralsi, men. Hagan encuestas y todo. O no la banana. Chistoso, men. A ver. Saquen esa encuesta, hijos de la chingada. Muévanlas. Traductor Google, Lucky, buscar. Ya, bro, pero no es tan fácil como hacerlo simplemente así. Yo tengo deberes de admin, hermano. Tengo deberes de admin que cumplir. Aparte que si busco cualquier cosa se me rompe la compu, man. Ah. A ver, ¿qué están diciendo, men? ¡Uy, me! ¡Se están peleando, compadre! ¡Se están peleando, hermano! Aquí sí se están peleando, se están agarrando del chongo, bro.
Buena, 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 buena. Esto es un debate serio de caballeros. Siempre es bueno de ver. Perfecto. Perfecto. Sí. Muy bien. A ver. Si se están agarrando del chongo, men. Conche, tu madre, men. A ver. A ver. A ver. Uy, men. Pero denle más al que sí es lacayo, compadre. ¡Denle más al que sí es lacayo, men! No mames, manda, si es lacayo. ¡Si es lacayo, bro! Claro que sí, bien sumiso el compadre, bro. Hace lo que le digamos, nos sigue para todos lados, men, si es nuestro lacayo. Si es, men, si es. Los que dicen que no es porque se lo quieren curar. ¡Si es, bro! A ver, a ver, a ver. Es el lacayo, es el fanboy del grupo, compadre. Si es. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, entonces, ¿para qué pregunta? Porque haya democracia. Tiene que haber democracia en esto. En estas cosas tiene que haber democracia, men. Como buen Shin Megami Tensei tiene que haber sin democracia, men. Sí lo es, pero es que suena feo decírselo así. Capaz que hice... ¿Cómo decir? ¡Ah! O algo así, men. Yo no sé. A ver. Chale, débiles los que no dijeron que sí, men. Chale, pinches Gorni. La ca... Ah, bueno, pues no es, men. ¿Ah? ¿Te refieres a...? ¿Crees que soy más que un lacayo? Oh. Oh. Oh, men. Oh. Susi ha entrado a un hoyo detrás del librero con Berly. Estás lleno con el poder de... De hoyos en los libreros. Oh. Que se lo el caso es que quieren que se lo culen, men. Ese es el punto. Ese es el punto, men. Hay un libro sobre pasajes sobre construcciones de pasajes secretos. Pinches burro. Jejeje. ¿Esto para dónde va? ¿Un gigantesco lago de ácido? Oh, ¿te refieres a la piscina gratis? Aprenderás a amarla como tu familia. Lo que hay mucho guavo le a su coche su madre, me enoja. ¿Por qué tienen esto? Es mi es la fuente de energía de mi mansión y es divertido beberlo. Bye. ¿Cómo pasaremos esto? ¿Crees que se venga nuevo hijo en el gym? Pues, no, no lo creo, men. La verdad, no creo. Supongo que esto funciona. Ok, ya no. Es más que un lacayo, eres un gran lacayo. Ahora tenemos que pensar en una forma de distraer a la reina. ¡Ahora estoy muy distraída! Mejor que eso, eres un super lacayo. ¿Qué son estas pequeñas casitas? Solo villas tropicales para mis invitados que no... ¿No es eso genial? ¿Cómo alguien cabría ahí? ¡Encogidos por el ácido! ¡Chris trae el plátano! ¡Chris! ¡No hagas lo que ella dice! Que estás por la mano. Está bien, Chris. Es bueno para ti. No traigas el plátano. A ver. Parece que estamos entrando a un túnel. De banal. Uy. ¡Stop! ¡Stop! ¡Qué pequeño el mundo! ¡Ay! Me reí. Hey, hay algo bloqueando el camino. A lo mejor podemos encontrar una forma de deshacernos de ello. ¡Banana! A ver. Tal vez por acá, men, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Oh, banana! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh! Sobre eso es de potasio. A ver.
¿Qué porón es eso? A ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias por su ayuda. Estaba limpiando una pequeña casita cuando me atoré. Potasio. ¿Listo? ¿Y este de acá? ¿Yes? Vámonos. ¿Acá? ¡Oh! ¡Oh, chinga tu madre! ¡Es el día del plátano, Ralsei! ¡Chinga tu madre! Supongo que tendré que dejarla pasar esta vez. Mano en el ganso. Ah, me reí. Me reí. A ver, ¿qué es esto? Hizo. Pop. A ver, necesito prender aquella, men. Necesito prender aquella, a ver. No, esa no es esta. Es esta de acá, men. Es esta de acá. Esta de acá, men. Esta de acá. Ahí hay algo y no quiero tocarlo. O tal vez sí quiero tocarlo. Quiero tocarlo, men. No creo que quiero tocarlo, pero quiero tocarlo. Quiero tocarlo, men. Este castillo parece que ha tenido bastantes invasiones. Oh, chinga tu madre. Ah, la cagué, men. La cagué. Aquí. Bien. Bien. ¡A la madre! ¡Ah! 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 Venga. Dale con Jigol. No, pero dale con Jigol a este. Y dale tú con R aquí. Perfecto. Venga. Venga. Esper. No, espera. Act para este, men. Jigol. Esper para este. Perfecto, men. Bien. Ay, güey. Venga. Listo, ya está, men. Listo. Bien, perfecto. ¿Qué me dio? Abriste el cofre de tesoro. Había un Revive 2. Oh, bueno, vámonos. Ahí está. A ver. Vamos. Querido invitado, por favor. Nota que nuestros ratones se cambiarán en cualquier cruce. Nuestras plagas han sido especialmente tomadas de... especialmente hechas para girar. Disfrútelo. A ver. Encontraron un peso. Y no te dieron nada. A ver, ¿y ahora aquí con este? No. Mejor. A ver. ¿Eso cómo fue, men? ¿Fue así? Ok, no es así. Entonces, gira en este. Ok, vamos a ver este. Ahí la cagué. No, tiene que estar aquí, men. A ver. El de arriba, quiero ver qué dice el de arriba, men. Los ratones encontraron 20. No te dieron nada. Chinga tu madre, pues. A ver. Este aquí, men. Ok, ya con esto llegan a su casa. Perfecto. Listo. Suena como que un puente ha sido puesto. Ah, bueno. A ver. Vámonos. Parece que la mano se fue del camino ahora. Jalar la palanca no vas a deshacer el no vas a deshacer esos 5. No puedes deshacer esos 5. Ah, sí, me reí, en efecto. Ok, listo, ya se fue. Ya no hay mano en el ganso. Chistosos, men. Vámonos, Chris. A ver. A ver.
Chris, hey, Chris. Es raro decirlo, pero es bueno tener tiempo juntos. Es raro decir que es lindo tener tiempo juntos así. Ya empezó, men. A ver, otra vez la democracia, hijos de la chingada, a ver. A ver, es hora de la democracia, a ver, bro. Eres pirata. Cáiganle, a ver, conche, sus madres, cáiganle, min. Me siento igual o es raro, men, a ver, uy. Jotear entre compas no está mal, men. De vez en cuando fortalece los vínculos. Jotear entre compas, compadre. Buenas noches, sexo. Para fortalecer vínculos, compadre. Para que los 40 no te den esas crisis, bro, y sepas perfectamente lo que quieres. Digan sabiamente, no piensen con el guau. A ver, vamos a ver cómo se está desenvolviendo la encuesta. A ver, hijos de la chinga. ¡Uy, me! ¡Ya los vi, conche sus madres! Todos están decantando, ni siquiera. Alguien dijo jojote. Se antoja verga de femboy, ya los vi, conche sus madres, man. Se antoja verga de femboy. Eso era de jotear. Qué chistoso, bro. Bola de conche sus madres, man. Bola de conche sus madres. Más que se quede así, man. Voten otro de chistoso, otro, man. Otro que te voten. No, a ver. Puto de molotov comienza por. Oh, a ver, ahí se queda, men, ahí se queda, por favor que se quede ahí, men. Por favor que se quede ahí, que se quede así, ya no voten. Chinga su madre, ya no voten, y encima 69, por eso, que se quede ahí, men, que se quede así. ¡No! Pero un conche tu madre tiene que votar, que... A ver, ¡no! ¡Le están cagando, men! ¡No! ¡No! ¿Cómo son putos todos, eh? La cagaron, men, la cagaron. ¡Uno más, men! ¡Más! ¡Dejen de votar por chistoso! La cagaron, men. La cagaron, pero bueno, bien dice el lema, jotear 10 minutos al día hasta que llegue a los 40, no se te junte. Me siento... ¡Uy! Se sonró. Voy a sonar, güey. A ver. Estoy feliz de oír eso de ti, Chris. Oigan, ya nomás. Puto, el que no brinque, cuando nos conocimos por primera vez, yo estaba muy nervioso sobre nuestra primera impresión. Incluso oculté mi cara para que no pudieras verla. ¿Cómo podrías ser amigo de alguien así? Todo lo que tengo que hacer es ser agradable, es lo que pensé. Pero estoy empezando a darme cuenta de que ser amigos es más que eso, ¿verdad? Momento, yes. Sucia a veces no es agradable para nada. Es egoísta y es grosera y es sarcástica. Pero también se la quiere coger. ¿No es maravilloso que ella es ella? Es lo que estaba pensando hoy. Y por supuesto, Chris, es agradable también. Es agradable que tú seas tú. El Chris es usted chupre, compadre. ¿Es agradable que Ralsei sea Ralsei? O huevos, cállate. Vamos a matarte. ¿Es agradable que Ralsei sea Ralsei? O cállate.
Ahí es la ruta de Rin, mi favorita. Silencio. Silencio. Ok, vamos a decirle que sí. Es agradable. Está muy culero decirle que no. Vamos. Nadie me había dicho eso antes. Uy. Como este stream está yendo, ya sabemos cómo termina. Yo... Uy, uy. Digo... Todo es una primera vez para mí, así que... Oír eso de... ¡Oh, concha de tu madre! ¡Ya empezó! Significa mucho. Oh. Omen. Oh. Ah, ya sé, ya quiero... Oh, hermano. Oh, me están buscando... Oh, concha de tu madre. Están buscando a mí, hermano. Así tú miras a tu compadre. Bueno, lo miras, pero no lo miras a los ojos así, bro. Chris le tira la onda a los mariscos. Solo me preguntaba qué significa ser Ralsei. ¡Hum! Perdón. Me salí un poco del tema. Solo disfrutemos del viaje, Chris. Spamton quería que fueras uno de los grandes. Pero no de esta manera, de shit. Te quiero, no. Wow, Chris, mira todas esas casas. Me pregunto qué pasará si cambiamos su color. Estos gusanos se dan cuenta de que... Recordemos que Ralsei practicó para ponerse en cuatro. ¿Han visto lo último? ¿Ustedes han visto lo último de mí? ¡Oh! ¡El mismísimo conchetumadre! Tu compadre que te dice papi en vez de papo por... ¡Chips ahoy, marineros! ¡Ah! ¿Listos para visitar a David Jones, la casillero de David Jones? ¿Podrías dejar de hablar con más de un acento? ¡Tremendo barco! Sí, ok. Ah, señor Ruxels. Ya me acordé, Lancer, él no está bien. Oh, vaya. ¿Era acaso... ¿Era acaso el to? A lo mejor darle un traguito de ginger ale. Espera. No tengo tiempo para estar con estas frivolidades. Debo conquistar esta isla y derrotarlos a ustedes. Entonces me regalarán una isla como me darán una isla como regalo. La hermosa reina me recompensará. Haciéndome su mano izquierda. ¡Am yo! El sirviente definitivo. Ahora contemplen la forma en la que lo destruiré. ¡Oh! ¡Lo que sea que esto sea! ¿Esto otra vez? ¡Ja! ¡Revuélvanse de celos en mi caravana! ¿Se revuelven de celos por mi caravana de batalla? Dato curioso, el arma sí cambia dependiendo de tu modelo 8 del capítulo 1. ¡Qué mamalón, me! ¡Esto es una efigie de un antiguo dios del combate! ¡La rescaté de la basura del rey! Y la arreglé en este mundo. La arreglé con toda esta basura. Gon, es en realidad un rechazado. Un diseño rechazado que hicimos. ¡Ja! Y pronto ustedes probarán la rechazo de primera mano en la forma de una variedad de balas. A ver. Si lo va a hacer, men, a ver. Tomar la casa. Tomar casa, a ver. Distraer. A ver. Vamos a tomar. Esta. A ver. Ralsei distrajo a Ruxel. Y pondrá una casa menos en el siguiente turno. Las reglas de Ruxel son simples: conquista las casas por cualquiera sea el método. Está bien chistoso cuando si la... ¡Ay! Si la haces de un patito. Yo lo hice, men. Cuando fue mi partida, yo sí lo hice. Qué lástima que no lo haya puesto, bro. A ver.
tomar House 4. ¿Qué es esto? Take House 2. Distract. No entiendo, men, a ver. A ver si distrajo, pero falló. La victoria será mía y la reina. La reina va a su mano izquierda. Ay, güey, ay, güey, ay, carajo. Casi me muero. A ver, take house. Y tú, distraer. Para ganar tienes que conseguir más condominios de Infonavit. A ver, aquí. A ver si trajo a Ruxel que, para que ponga una casa menos. Ah, señor Carr, ¿qué pasa si ganamos? Básicamente conquista cuantas más casas. Monopoly. Nada, ahora váyanse. Ay, güey. Ese patrón de ataque me recuerda a los humanos de Metal. Silencio, hijo. Silencio. No, en esta casa no hablamos de Metal Slugman. Silencio. A ver. Puedo hacer... Necesito hacer un heal, man. A ver. A revive. No, tengo por aquí. Voy a ponérselo al Ralsei, man. A ver. Ralsei, ahí está. Listo. Oye, esto es el real estate de Yakuza. Oh. ¡Detengan! ¡Dejen de hacer casas! ¡Tengo que ganar! No entiendo. Ah, tomó dos casas. Ok. El de un patito literalmente lanza un patito a lo hueso lento del ¡Yes! Tomar cuatro casas. ¡Yes! Vámonos. Casa. Listo. A ver. ¡Oh! A ver. Aquí. A ver. Tomar tres casas. No, vamos a distraerlo. No, puta madre, ya no lo. Puta madre. A ver, listo. ¡Adelante, mi caravana! ¡Cagaste! Parece que el juego ha terminado. Y yo tengo más casas. ¡Corten la batalla! Por cierto, ve solo por curiosidad cuáles son los Yakuza que ya has jugado en stream y si también has llegado a jugar uno por tu cuenta. No he tenido ganas ni forma de jugar en los Yakuza, man. Ya se me acabó el Game Pass y no tengo muchas ganas de jugar más Yakuza, bro, la neta. ¿Ganó él? ¡Finalmente gané! ¿Cómo se sienten, gusanos? Ser vencidos por el mejor. ¿Por ser derrotados por el Duque de los Puzzles? ¡Ja! Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué? Tienes más casas, así que entonces... ¿Eso? ¿Qué con eso? ¡Ah! Estoy feliz de que hayas preguntado. No tienes ningún plan, ¿verdad? ¡Cierra la boca! ¡Y contempla mi verdadero poder! ¡Ja! ¡Contemple, gusanos! ¡El verdadero poder de Ruxelskard! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Cierra tu gay boca! ¿Ah? ¿Ah? Es verdad, Ruxel no es compatible con este mundo tampoco. Bueno, vámonos, Chris. A ver, los novios. Parece que ya casi se acaba el viaje, Chris. Ah, hay una cámara, deberíamos posar.
¿Cuál de todas, men? ¿Cuál de todas, compadre? A ver, ¿cuál de todas? ¿Qué hum que Ralsei si sea compatible, no? O sea, eso está muy hum. En general, todo Ralsei está muy hum, men. Pero a ver, men. Sea el de paz, no posar. O pintar dedo, men. O huevos. A ver, men, pelense, mátense. Espera, Ralsei es compatible con este mundo. Eso es lo que está muy hum, men. O sea, todo... Se supone que no es compatible nada con este mundo, pero ahorita que lo pienso, técnicamente es otro Ralsei, bro, porque el Ralsei nebrito no es compatible. Ese ya se murió, men. Pero el Ralsei blanquito... Si todavía no usa por lo menos una de estas explosiones en cada juego, voy a cometer el acto de llorar. A ver, chicos, mátense entre ustedes. A ver. Cáiganle con la lengua. Uy, ya lo hicieron, perfecto, men. A ver. Pintar huevos, señal de paz, abrazar a Ralsei o no posar. Abacho. A ver, men. A ver. Paz, parado, huevos, que... Bueno, por lo menos le... Rejones, chicos, por lo menos la dictadura, man. Por lo menos la democracia, que se vea tantito, man. Abrazo, no. Pues ya vimos que es bien gay el Ralsei, man, así que no sé tú. No, sé tú, compadre. A ver, vamos, man, vamos. Yo creo que ya, no, pues va 75 contra todos los demás. Pues ya, como que se queda luego que es el abrazo, man. El no abrazar al cabrito es más gay que hacerlo. Pues nada, abrazarlo, man, porque ya parece que no va a cambiar eso. Vámonos, abrazarlo. ¿Chris? Uy, man. Man, Ralsei negro es solo Ralsei ocultando que es una cabra que el gorro que usaba le daba sombra. Ya, men, pero es que eso también puede significar algo. Yo eso es como que el game theory mío, men. ¿De verdad tomó una foto de eso? Vamos a seguir. Uy. Ya no queda de otra más que sucumbir a la dictadura gay del chat, chingazo. ¿Van a dejarme aquí? ¿No van a mostrarme la foto? Eso fue un lindo viaje, ¿no, Chris? En tiempos de guerra cualquiera yo esté... Pinches chistosos, o sea, los voy a arrancar, man. Recuerden. Chris. Estás preguntándote cómo está Susie, ¿verdad? ¿Nos importa o no, men? ¿Nos importa o no, men? ¿Nos importa o no? ¿Quieres hacer una pregunta muy jun? ¿Cómo Ralsei llegó al cibermundo? O sea, todo está muy junto con Ralsei, men, directamente. Vean, para empezar, todo el rollo con Spamton es como de nada. Pero no le di importancia, huevos. No le di importancia, men. No le di importancia. ¿Para qué pregunto? Si obviamente es como que si nos preocupamos, men. Si nos preocupamos, pero no sé. O sea, seguramente saldrán chistosos en el chat, men. Yo creo que sí saldrán chistosos en el chat. A ver, pongan la encuesta, conche sus madres. Admins, muévanlas. Al toque, bro. Al toque. Yes. A ver. Nada más porque el cabrito sabe más. Hum. Creo que llamen. Hum sepa. Viste chistoso. Yes. Obviamente todos van a decir que sí, pero quiero ver si hay algún chistoso que vayan a poner nada más el no por chingar la madre. Por favor, chat, tengan piedad. No quiero ser gay. Bueno, creo que es aplastante la derrota, men. 52-4, sí, men, por lo menos. Ralsei es tu hermano pequeño que te sigue y quiere hacer lo que Fritz no pudo, por eso es amarillo como Flawey. Ok, sí nos estuvimos preguntando. Ya vimos que la victoria es aplastante, men, así que venga. Bueno, pues, ¿por qué no cierras tus ojos? Y piensas en lo que está haciendo ella ahora. Oh, pero ser gay no está tan mal, ¿eh? A ver. Qué extraña luna. Es como nada que haya visto antes. Este mundo... Ojalá Des lo pudiera ver. ¿Hay alguien ahí? ¡Uy! Espera, ¿qué son? ¿Qué están? ¡Ey, no pueden capturar a alguien que ya está capturado! Uy, a ver. No te vas a tocar el huevo con los ojos cerrados. ¿Susie? ¿Tú me salvaste?
No te acostumbres. Ok, no lo haré. Uy. Hay una pequeña teoría de que Ralsei es de esa diadema de cuerno que Toriel mencionó en el capítulo único, que Chris se lo llevó con él en un loop hole de bolsillo como el cuchillo. Bonita luna. Sí, pero es rara, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Esto es del Tarrun o del Tagay. Extremadamente gaming, en efecto. ¿No? ¿Qué es este lugar en primer lugar? Uy, men. Uy. ¿Mundo oscuro o el castillo de la reina, men? Chingada madre, ¿todos aquí son gays o qué? Pues aparentemente, sí, men. Recuerden que desde el Undertulas, men, están los guardias y creo que un montón, bro. Otra encuesta, men. La luna es una veloda. Yo veo a la veloda. Yo no voy al palacio. Cáiganle, men. ¿Es el mundo oscuro o el castillo de la reina? Esto es del LGBT. Esto está bien, men. This is good. This is good. A ver. Cáiganle, men. Al toque. ¿Es mundo oscuro o el castillo de la reina, men? Uy, men. A ver. Perdón, esto de... Tengo un cangrejo atorado, men. Perdón. A ver. Pero cáiganle, a ver, al toque, men. A ver, los admins. Pero, babá, ¿quién puso esa verona de cielo? No lo sé, hijo. Headcanon, Chicoterri no tiene papá, men. Por eso solo juega la verona. Mundo oscuro para irnos al oscurito, hacernos... Nebro reina. Uy, a ver, men. A ver. Mira, todos están yendo por el mundo oscuro. Eso sí, no me lo hubiera imaginado, men. ¿Quién lo diría? Nada más ver la de victoria aplastante. Cuando se vea que es victoria aplastante, ahí sí cortamos, men. Como siempre. A ver. Pues creo que sí, men. Se quedó en mundo oscuro.